Buenas noches, Antonio Romero. Buenas noches, Inge. Un gusto verlo nuevamente después de 500.000 años de perder su físico, su integridad, y aquí estamos. Gracias a Dios, estamos vivos, estamos bien, estamos sobrellevando este tipo de situaciones de salud. Vemos un buen ambiente dentro del gimnasio de CDAG, esperando ver un bonito juego. Ingeniero. Vamos a disfrutar lo lindo que es el deporte. Adelante el básquetbol y muchas gracias. Gracias, ingeniero Roberto. Hoy una noche en donde se va a estar jugando prácticamente el segundo lugar, porque vamos a compartir con ustedes la tabla de posiciones que hasta el día de hoy se maneja en el grupo único del baloncesto a nivel nacional. En el primer lugar, Santa Lucía Cozumalguapa con 14 puntos. Antigua GFC Baloncesto con 12 puntos. Sololá, primera división, 12 puntos. En cuarto lugar, Amatitlán con 10. Guastatoya con 8 puntos y Quetzaltenango con 7 puntos. Prácticamente el equipo de Antigua Guatemala y Sololá estarán hoy peleando por el segundo lugar. Si en el dado caso Sololá ganara, pasa a formar parte del segundo lugar, mientras que Antigua también tiene la posibilidad, si gana, de quedarse en esa posición, ingeniero Tello. Bueno, pues vemos que ambas escuadras están bien preparadas y que el día de hoy pues hay bastante en juego, y por supuesto esperamos que el espectáculo deportivo sea lo mejor para todos los aficionados. Esperamos que ambos equipos van a empezar tratando de llevar la delantera, como siempre es necesario en el básquetbol, porque es necesario siempre empezar ganando. Vemos que el porte físico de ambas escuadras pues es similar. Tenemos una trayectoria bastante amplia en la Antigua Guatemala y también el equipo de Sololá, que tiene lo suyo. Entonces vamos a disfrutar un espectáculo con todo el corazón, vamos a disfrutarlo como buenos deportistas y buenos aficionados, deseando que gane el mejor. TX Deportiva. Compartimos pasiones, ingeniero Tello. Voy a darle el micrófono al doctor Turcios para que comparta con nosotros datos importantes antes de este encuentro baloncesto. Bueno, definitivamente el juego de hoy es crucial para ambos equipos, el que gane, y definitivamente sube al segundo lugar. Pero otro juego muy importantísimo es el de Amatitlán con Guastatoya, porque también ahí se pueden definir muchos puestos, mucha definición dentro de la tabla de posiciones. Amatitlán va en cuarto lugar con 10 puntos, Guastatoya en quinto con 8 puntos y Quetzaltenango en último lugar con 7. En primer lugar lo ocupa Santa Lucía como su mapa con 14 puntos. Esto daría una situación muy importante para los que ocupan el segundo, tercer y cuarto lugar para sus ganancias respectivas. Dos de ellos están en vuelo directo, que es Antigua contra Sololá. Lo importante de esta jornada de hoy es de que ya se va a estar definiendo quiénes van a ser los cuatro que van a ir al Final Four dentro de este tipo de situaciones. Hay que entrar con toda una buena situación ofensiva
no solo ofensiva, sino que también defensiva, buena situación de ubicación de jugadas estratégicas de ambos equipos para poder dar un mejor espectáculo dentro de este recinto deportivo. Bueno, Romero. Así es, doctor. Vamos a compartir con ustedes quiénes son los jugadores de Sololá que están anotados en el cuadro. Sololá, como siempre, está reportando a Juan Celada con el número 4, a Renato Juárez con el número 8, Cristian Orellana con el 6, Mario Díaz con el 12, Carlos López con el número 9, Rivaldo Saón con el 11, Jeremy Girón con el 7, hijo de un amigo muy personal, Jeremy Girón, ingeniero Tello, Mario Reyes, el refuerzo de Sololá con el número 10, también David Monterroso con el 14, Pablo Urizar con el 5, José Huracán con el número 23, con el número 30, Rubén El Chispa Jerez, y con el número 1, William Pérez, el director técnico, el profesor Walter Urizar. Por su parte, Antigua GFC Baloncesto está reportando a Tomás Cárdenas con el 10, a Víctor del Pozo con el 13, a Luis López con el 14, Daniel Vázquez con el 16, Carlos Cárdenas con el número 23, Miguel González con el 24, José Núñez con el número 3, Harvey Mixia con el 35, Juan José Cárdenas con el número 6, Pablo González con el 7, Víctor Sosa con el número 9 y Juan Carlos Álvarez con el número 5, dirigidos por el profesor Miguel Cárdenas. Le cuento, profesor, que el cuerpo de árbitros hoy estará conformado por Cristian Ábalos como juez número 1, Arlene Aguilar como juez número 2, como anotadora Yulisa Huarcas y en el cronómetro Billy Avendaño. Bueno, esperamos una buena actuación de estos señores jueces para que el espectáculo de una forma aceptable, sin preferencias, sin localismos, sin mitiatismos, inclinación hacia nadie, ser imparcial dentro de este tipo de situaciones para una mejor desenvolvimiento de ambos jugadores, ambos equipos, mejor dicho, para que tenga una definición del juego. Ingeniero Teo, le cedo los micrófonos. Bueno, todo el ambiente está preparado, el gimnasio municipal de Sololá está a reventar. Da el tiempo específico para que se preparen las dos escuadras para salir al terreno de juego. Las últimas indicaciones por parte de los técnicos, en donde se hace pues las últimas anotaciones y los últimos aspectos para poder empezar el encuentro. La emoción se apodera del gimnasio municipal de Sololá. Aún hay tiempo para que los aficionados que puedan venir se acerquen, y los que no, pues de todas maneras TX Deportiva pues les está brindando el servicio con el cual ustedes pueden vivir las emociones de este encuentro que es definitivo. Así es que se presenta el cuadro de Antigua Guatemala vestido de color morado, color púrpura, característico de la Antigua, y los aplausos para la escuadra de Antigua Guatemala. El equipo de Sololá con las últimas indicaciones de parte de su técnico, el profesor Walter Urizar, ya está preparado todo y listo para empezar. En TX Deportiva. Compartimos pasiones, ingeniero Teo. Ahí en las tomas de Anderson Zapón usted puede ver las últimas indicaciones que el profesor Walter Urizar está dando al equipo local. Sabemos que el equipo local aquí es un equipo pesado, difícil de ganar, y seguramente el partido va a estar bastante interesante, porque en el partido que se jugó en Antigua Guatemala lo ganó Antigua Guatemala, y por eso es que se dice que este es el partido de la revancha. El partido de la revancha, doctor Turcios, hoy en unos cuantos segundos ya aquí en el gimnasio deportivo de Sololá. No, definitivamente este es un desquite de parte del equipo de Sololá para contra Antigua. Lo importante es hacer las cosas bien, tanto debajo tablero como defensivamente hablando, porque lo que pasa es de que si no se ubicamos solo en la ofensiva y no tenemos una buena defensiva, el equipo pues se puede venir abajo, porque los postes bajos, los cortes, tiros de tres, penetraciones del equipo ofensivo de Antigua pueden dañar
las perspectivas de victoria que tiene el equipo de Sololá. Definitivamente el equipo de Sololá entra con gente fuerte, alta, saltadora, que bloquea muy bien, hace una buena estrategia defensiva y ofensivamente hablando, pero esto hay que definirlo para que no haya ganancias ni rencores contra el equipo de Sololá. Vamos, equipo de Sololá, a ganar. Así es, el equipo sololateco estará ingresando con Jeremy Girón con el 7, Mario Reyes con el 10, David Monterroso con el 14, Renato Juárez con el 8 y también el Chispa Jerez. Este es el equipo que ha mandado el profesor Urizar en los primeros minutos de este partido. Ingeniero Tello. Bueno, la emoción se apodera del gimnasio y de todos nosotros. Vamos a observar cómo inicia el encuentro y los planteamientos de ambos equipos. Vamos a observar cómo plantean ambos profesores la estrategia y la técnica que va a llevar cada equipo para tratar de vencer y agarrar el marcador desde un inicio, que es muy importante en el básquetbol. Vemos que es el momento en el que toda la adrenalina y todos los nervios se apoderan de todos los que estamos presentes y esperamos pues que sea un buen encuentro y que gane el mejor. Aunque a nosotros, por supuesto, nos gustaría que ganara Sololá, por supuesto, pero vamos a observar un buen encuentro y en este momento pues estamos preparados ya para iniciar el encuentro. En TX Deportiva. Compartimos pasiones, se viene el momento de la presentación oficial que se ha estado acostumbrando últimamente antes de iniciar con los partidos. Ahí tiene la voz oficial nuestro compañero y amigo Harris Pérez para presentar a los jugadores esta noche. Ahí con las tomas de Anderson Zapón, ustedes sabiendo la felicidad, la alegría que se vive en este escenario deportivo que va a ser testigo hoy de un partido de primera división. Doctor Turcios, comentarios. Bueno, estamos esperando la presentación oficial de todos los integrantes de cada cuadro de básquetbol que se está haciendo presente en estas canchas. Además, tenemos ya empezamos, dejamos abierto el micrófono para que se den cuenta de quiénes entran. El equipo de Antigua está presentando al número 3, José Núñez, al número 14, Luis López, también al número 35, Herbie Mixia, el número 16, Daniel Vázquez. Se viene ahora el jugador número 13, Víctor del Pozo, el más alto y corpulento del equipo. Se viene el número 6, Juan José Cárdenas, que también es presentado oficialmente. Ahora viene la presentación de este jugador número 23, Carlos Cárdenas. Y ya el equipo antigüeño está prácticamente reportando a todos sus jugadores. El número 7, Pablo González, que es uno de los referentes del equipo de Antigua GFC. Y por último, el jugador número 10, Tomás Cárdenas. También con el número 24, Miguel González. ¿Cómo mira a simple vista al equipo antigüeño, doctor Turcios? Bueno, en estatura lo mira un poco bajo, pero tiene muchos pequeños, se podría decir pequeños, pero imagino que son demasiado rápidos. Hay que tener mucho cuidado con esta rapidez que deben de tener estos jugadores, pero lo importante es la defensiva. Vamos con la presentación del equipo de Sololá. Vamos, Antonio Romero. Gracias, doctor Turcios. Estamos transmitiendo en directo a través de G7, canal oficial, y TX Deportiva. La presentación se viene con el número 11, Rivaldo Saón.
y el público aplaude al ver a los jugadores. También se viene Cristian Orellana con el número 6 y el público apoya al equipo local esta noche. Se viene el jugador número 15 que responde al nombre de José Huracán. Se viene Carlos López, el coordinador de este equipo, con el número 9. Se viene otro jugador chololateco. Se viene Juanito Celada, uno de los grandes batalladores del baloncesto, con el número 4. Y se viene la presentación de Mario Díaz con el número 12 del municipio de Panajachel. Con el número 1, William Pérez, también del municipio de Panajachel. Faltan 5 jugadores por presentar. Con el número 30, Rubén La Chispa Jerez. La Chispa Jerez es el motorcito del equipo celorateco. Se viene Mario Reyes, uno de los importantes refuerzos del equipo celorateco esta noche. Capitán de la selección nacional, con el número 14, David Monterroso, refuerzo bastante importante también para el equipo celorateco esta noche. Se viene con el número 7, Jeremy Girón, por parte del equipo celorateco. Y por último, el referente contemporáneo del baloncesto, Renato Juárez, que ha sido parte también de selección nacional. ¿Qué opinión le merece la presentación del equipo, ingeniero? Bueno, ambas escuadras tienen bastantes elementos considerables. El equipo de Sololá tiene realmente jugadores que han destacado a nivel nacional y esperamos que esta noche rindan los frutos de ese esfuerzo físico y mental que hacen en cada encuentro. A partir de ahora, pues el saludo correspondiente, totalmente caballeroso entre las escuadras, que hace la amistad, lo que hace el deporte sano, en donde ambas escuadras pues esperan y van a dar lo máximo de cada uno en cada una de las jugadas. Esperamos la emoción entonces, Antonio Litro Romero, en TX Deportiva. Compartimos pasiones, estamos a muy pocos segundos ya. Vamos a ver el primer cuarto acá con los señores profesores. Este va a ser el de Antigua y Sololá. Gracias, profesor. Vamos a estar al tanto ahí de la situación del marcador. Suelto Turcio, se viene el saque inicial. Bueno, definitivamente ya no estamos para decir qué hacer, qué no hacer. Se acerca la hora de la verdad, donde los 5 integrantes de cada equipo tienen que hacer lo mejor para poder llevar su victoria y los puntos para poder clasificar ampliamente para el Final Four dentro de este campeonato de categoría única de primera división. Eso es lo importante. Tenemos un buen apoyo de parte de la barra de Sololá. Hay gente que vino de Antigua que tramitó su visa para venir al prestigioso y memorable municipio de Sololá, el glorioso departamento de Sololá. Vamos, Sololá, arrancando ya en esta situación para que Antonio Litro Romero nos diga X Deportiva, primero en deportes. Gracias, doctor. Compartimos pasiones. Se viene el jugador número 10, Tomás Cárdenas. El 23 también, Carlos Cárdenas. El 24, Miguel González. El 16, que responde al nombre de Daniel Vázquez. Y el número 6, Juan José Cárdenas, son los que inician para el Antigua GFC Baloncesto. Vamos a estar iniciando ya en este primer cuarto.
se viene el inicio de este encuentro programado para las 7 de la noche, como lo ha estipulado la Federación Nacional de Baloncesto de Guatemala. Al saque inicial está David Monterroso y Miguel González para ver quién empieza a dominar el balón en los primeros segundos de juego. Ambiente agradable, ingeniero Cayo. Por supuesto que sí, todo el ambiente hasta el tope, hasta el 100% con las emociones que nos brinda el básquetbol. El saque inicial, pues el número 14, Monterroso de Sololá, pues lleva un poco de ventaja en el salto inicial, pero eso no significa que no haya una disputa sobre el balón. Hay un breve lapso de tiempo, una pausa antes de iniciar el saque. Bueno, esperamos que toda la afición apoye al conjunto sololateco, que en este momento está dispuesto y está en todas las líneas del deporte para poder concluir de una buena manera este encuentro. Así que va el saque inicial, Antonio Letro. Gracias, ingeniero. Inicia el encuentro, se viene Sololá manejando por intermedio del Chispa Gómez, controlando el ambiente. El Chispa Gómez, con su habilidosa forma de jugar, busca a Mario Reyes, que intenta entrar con forma fuerte. Lanzamiento, falla Reyes en su primera llegada al tablero del antiguo Guatemala. Se vienen los panzas verdes por intermedio de este jugador, Cárdenas. Hay varios Cárdenas en el equipo de antigua Guatemala, doctor Tuncio. No, definitivamente debe ser una familia de deportistas que está dentro del terreno de juego. Va Sololá en contragolpe, lastimosamente no logra tapar, aplicar bien el rebote en el tablero para los primeros dos puntos. Va Antigua dentro de él, afuera, tira de tres, sale, pisa línea y tres puntos, le están anotando tres puntos. Yo vi que pisaba la línea, no sé, usted vio si pisó línea dentro de la línea tres o no. No están poniendo atención en ese tipo de situaciones los árbitros. Van tres puntos a cero. Corta, bien, Jeremy, debajo del tablero, hace un pivot, debajo del tablero, y dos puntos más, inicia Sololá, el marcador 3-2. Así es, se viene Antigua por intermedio de Cárdenas con el 23 en la espalda, ahí haciendo la jugada respectiva, lanza de tres, lo falla y gana el tablero Mario Reyes, ahora jugando con el Chispa Jerez, que mete una bola filtrada, sin embargo la recupera Antigua por intermedio de este jugador número 24, Miguel González. Ahí la pierde el equipo de Antigua. Y el comentario del ingeniero Tello en estos primeros segundos del partido. Bueno, las emociones a flor de piel y ambos equipos han tratado de tomar la ventaja en el marcador. El equipo de Sololá pues empezó fallando un poco la transición, pero de defensa-ataque, pero en este momento creo que poco a poco se va asentando la adrenalina y poco a poco también el equipo de Antigua Guatemala está tratando de contraatacar. Antonio Litro Romero, TX Deportiva. Compartimos pasiones y es ahora el equipo de Antigua el que está atacando, disparo de tres, no llega, no alcanza para hacer contacto con la cesta por parte del equipo antigüeño. Se viene Sololá jugando por intermedio del Chispa. El Chispa Jerez, uno de los jugadores con mucho estilo, falla el lanzamiento de tres y el balón ahora para Antigua, que hasta el momento va ganando el partido 3-2 aquí en el gimnasio municipal de Sololá. Se viene la jugada por el número 24, Miguel González. Levanta la mano como para hacer la indicación de alguna jugada predeterminada. Sololá aplicándose en la defensa. Mario Reyes se cuela el balón. Hay una jugada bajo el tablero. Lo falla Antigua Guatemala y recupera el balón Sololá por intermedio del Chispa Jerez. Se viene el Chispa Jerez ahora con David Monterroso de tres y lo falla. Doctor Turcios, el comentario hasta el momento. Bien, estamos viendo bastante deficiencia en ambos equipos con respecto al lanzamiento de tres y de dos puntos. No, además de eso, no tienen la entrada para ir a buscar el rebote tanto de tanto ofensivo como defensivo. Hay un pase hacia el fondo donde quiso hacer la finta del jugador de Antigua, pero pisa línea y le marcan fuera. Empieza nuevamente el ataque de Sololá desde la parte de abajo, está haciendo la rotación respectiva, el pase.
hace el corte hacia el fondo. Corte, hay bloqueo. Está pensando en la jugada, viendo el dribble y bloqueo de pantalla. Estamos viendo que hay deficiencia, hay falta de comunicación dentro de todos los jugadores, tanto del equipo de Solá como el de Antigua, con respecto a los cortes y los pases debajo de tablero, para que haya una mejor ofensiva para cualquiera de los dos. Así es, doctor Turcio, se viene nuevamente Antigua, el disparo hacia la canasta, pelea el balón ahí, lo recupera Mario Reyes con el número 10, lo deja para Monterroso, Monterroso con el chispa, Jeremy Girón que hace el doble rico, y dos puntos más para Solola. Hasta el momento, 4-3, y dos tiros más, tiros libres de Ingeniero. Bueno, sí, un buen acceso, una buena penetración de Jeremy Girón, que obviamente, bueno, falla, hay un rebote, pero creo que el equipo de Solola debe de calmar su ansiedad, porque existe ahorita una ansiedad por ir adelante en el marcador, y eso está contraproducente cuando la Antigua Guatemala pues toma el balón. Y luego existe una transición. Adelante, adelante Solola. Antonio Litro Romero, TX Deportiva. Compartimos pasiones, dos puntos más para Solola. El marcador hasta el momento, 6-3. Se viene Antigua por intermedio de Cárdenas. Hace el doble ritmo, sin embargo pierde el balón. Se viene el contraataque, se viene Jeremy Girón. 1-2-3. Y dos puntos más para Solola. El marcador hasta el momento, 8, Antigua 3. El comentario del doctor Turcios. Bien, en efecto, está surtiendo la efectividad, el saque rápido, la visión periférica que tiene el Chispa Jerez para mejor definición dentro del equipo ofensivo del equipo de Solola. Ahí la estaba pidiendo en un contragolpe, la estaba pidiendo Jeremy, pero vio el Chispa Jerez que estaba mejor en posición para hacer una penetración el otro jugador, y hicieron el pase, y ahí están. El contragolpe último que hicieron de parte de Jeremy Jerez. Jeremy Girón, que está saliendo rápido, el contragolpe fácil y estable para agarrarlo con tablero, y dos puntos más para el equipo. Por eso es que se va ganando 8-3, con una diferencia de 5 puntos para lo que va de este cuarto. No sabemos el tiempo, yo creo que el tiempo nos trae Antonio Romero. 5 minutos con 26 segundos por jugar. Estamos a prácticamente 5 minutos con 26 segundos de terminar este tiempo. ¿Qué le parece? Yo pienso que ha habido mucho nerviosismo por parte de los dos equipos, que han fallado una buena cantidad de disparos a la cesta. Claro, por supuesto, siempre al inicio siempre hay adrenalina en los jugadores, y tomar el marcador siempre es una visión. Pero creo que Solola poco a poco se ha ido asentando, y luego el desdoble de defensa-ataque ha sido mucho mejor que el equipo de la Antigua Guatemala, que solo está dedicado a defender. Esperamos que el encuentro para Solola siga siendo de una manera en desdoble defensa-ataque, de una manera que sea rápida, como lo hizo Jeremy Girón en la última jugada. TX Deportiva, adelante Antonio Litro Romero. Compartimos pasiones, se vienen tres puntos más para Antigua Guatemala. El marcador hasta el momento, 8-6. Se viene nuevamente el ataque. Ahí viene Mario Reyes. Ahora es Jeremy Girón con el doble rico. Más para Solola, que llega a cuenta parcial de 10. Un disparo de 3 para Antigua. Adentro. Interesante el partido. 10-9 hasta el momento, doctor Turcio. No, definitivamente hay una mala defensa del equipo de Antigua, el número 6, que comete la falta, Juan José Cárdenas, por un mal desplazamiento con la cadera, donde el jugador de Solá iba directamente hacia la canasta para dar dos puntos más. Solá está haciendo penetrar más a sus jugadores en lugar de estar lanzando de 3, pero le está surtiendo, está tratando de cargar de faltas al equipo de Antigua. Eso es una parte de la estrategia deportiva de cada entrenador. Un punto más para el equipo de Solola. Como estamos en un marcador de 11-9, 2 de diferencia, lanzamiento, falla, el rebote defensivo de parte del equipo de Antigua.
Así es, por jugarse, 4 minutos con 29 segundos, se viene el disparo de 3 por parte de Antigua, lo falla, y viene la ganancia de la tabla. Ahora es el Chispa Jerez, el que maneja el balón, el que arma las jugadas, el que arma la estrategia del equipo salolateco, jugando con Renato, Renato con Monterroso, Monterroso con Jeremy Girón, de 3 puntos y no llega el balón, y se viene la transición para el equipo de Antigua, el doble ritmo... Lo falla Antigua Guatemala y se viene nuevamente el ataque por intermedio de este jugador número 14, Monterroso. Monterroso con Mario y 3 puntos para el equipo de Guatemala. Marcador 14 para Celola, 9 para Antigua. El comentario del ingeniero Roberto Tello. Excelente la transición de defensa-ataque del equipo sololateco. Por medio de Jeremy Girón con Monterroso y gran puntería de parte de Monterroso para anotar de 3 puntos. Ahora el número 8 lanza y 3 puntos más para el equipo sololateco. Creo que el equipo sololateco va avanzando en cuanto a la transición defensa-ataque y cada vez están siendo más certeros. Y eso hace que Sololá vaya adelante en el marcador. Antonio Litro Romero, TX Deportiva. Compartimos pasiones. Se viene Antigua. Se viene Antigua y sabemos que Antigua es un equipo fuerte. Hay una falta, dice ahí, favorable al equipo antigüeño. Vamos a ver, son 2 tiros libres, doctor Turcio. Está pendiente de dónde fue la falta, de quién fue la falta, si fue falta de Renato o fue falta de Chispa Jerez. Porque dependiendo de quién haya sido la falta, van a ser 2 lanzamientos. 2 lanzamientos. 8, uy. Uy, no es del lanzador, es contra uno que estaba cortando. Ojo con perdón. La falta fue desplazando al jugador de Antigua, por eso es lateral dentro de este tipo de situaciones. Se viene nuevamente Salada por intermedio de Jeremy con Monterroso, David. Hay una falta, dice, de este jugador número 6. Se responde el nombre de Juan José Cárdenas. Y se viene la marcación de esa falta favorable a el Deportivo Celola. Se viene el Chispa Jerez con Renato, que hace la madre de intento de 3, se cuela. Hay una falta, dice. Hay una falta favorable al equipo celolateco. Por empujón y también se da un tiempo fuera. Comentarios del ingeniero Tello hasta este momento del partido, ingeniero. Claro que sí, se nota un avance en lo que es el ataque del equipo sololateco. Han atacado la pintura y por supuesto el equipo antigüeño no ha sabido resolver en defensa lo que es el ataque. El equipo sololateco pues está mejorando mucho en sus lanzamientos desde larga distancia y también el ataque a la pintura. Entonces el equipo antigüeño no ha sabido resolver la defensa hasta el momento y eso nos hace un marcador de 17-11, 6 puntos que son bastante sustanciales en este momento. ¿Qué opina, doctor Turcios? No, definitivamente los rompimientos rápidos que está haciendo Sololá está haciendo difícil la defensa al equipo antigüeño. Por eso es de que la ofensiva de Sololá se está viendo re bien, metiendo los 2 puntos en salidas rápidas, tableros, penetraciones. Pero como le digo, falta la situación de tirar de 3 para ver cómo están en ese tipo, en ese ámbito del equipo de Sololá. Así es, se viene la marcación de una falta para Sololá, corrigiendo el marcador hasta el momento, 17 Sololá, 14 para Antigua. Este es el marcador oficial que se maneja en el cronómetro en la mesa central. Se viene la marcación de la falta, se viene el Chispa Jerez buscando a uno de sus compañeros, lo hace con Monterroso, con el 14 en la espalda, hace el doble ritmo y hay una falta, dice. Seguramente vamos a ver qué determinan los árbitros. Falta para Sololá, no hay tiros, eso lo saque, y ahora viene Monterroso jugando con el balón, se lo tira a Jeremy, que es el disparador de 3, hoy con muchos errores, Jeremy Girón desde los 3 puntos, se viene Antigua, lanzamiento de 3,
y hay una pelea ahí por el balón. Se viene el Chispa Jerez con el número 30, rebotando con la mano zurda y diciendo pónganse ahí. Se viene David Monterroso, Monterroso para Reyes, pierde el balón Sololá y hay un cambio. Se viene Juanito Celada con el número 4 y se va al descanso Jeremy Girón. Estamos ahí, se viene el saque favorable al Deportivo Sololá. Se viene Juanito Celada, Celada con Reyes, disparo de tres, lo falla nuevamente y se viene la transición por el equipo antigüeño. Falla el equipo de Antigua y se viene el contraataque por intermedio del Chispa Jerez, que lanzamiento de tres, lo falla. Muchas imprecisiones, doctor Turcios, hasta este momento. No, definitivamente no están llegando a poderse armar re bien dentro de la línea de tres. Están haciendo un tiro precipitado casi los jugadores que están lanzando. No están viendo la situación que van emparejados, que podían ser una ofensiva de uno contra uno, pero eso es lo que destaca dentro del el baloncesto que hay. No se sabe qué es lo que se va a hacer el ofensivo, por eso es de que el defensivo tiene que estar muy alerta. La verdad que el juego, tanto de parte de Sola como de parte del equipo de Antigua, está bastante fuerte debajo del tablero y alrededor de la línea de tiro de tres para que no penetren tan fácilmente. Los bloqueos se dan fuertes, el espacio para marcar una falta ofensiva o defensiva también está en situación aceptable. ¿Qué opina mi ingeniero Teo? Bueno, sí creo que el profesor Walter Urizar hizo algo correcto en descansar a Jeremy Girón, pues estaba un poco, pues no tan acertado en la posición en la que se encuentra, pero esperamos que el equipo sololateco vuelva a retomar la ventaja que llevaba, porque llevamos un marcador de 17-14, tres puntos de ventaja que no es muy garantizado en este partido. Creo que hay una falta que marca el árbitro por suspensión, entonces el equipo sololateco tiene la oportunidad de ponerse adelante y ampliar la ventaja. TX Deportiva, Antonio Litro Romero. Compartiendo pasiones, ingeniero, se viene el primer lanzamiento de Renato. Adentro, el primer disparo, 18-14, gana Sololá y se viene el segundo lanzamiento por parte de Renato Juárez. Adentro, 19-14 es el marcador hasta el momento. Me sorprende la cantidad de tiros de tres que ha desperdiciado Jeremy Girón, porque sabemos que es una persona que tiene un muy buen pulso, doctor Turcio. No, definitivamente, recuerde que es las presiones que se dan en este tipo de encuentros no es la misma que cuando está con un equipo blandito. Aquí hay una buena presión, buena defensa de parte del equipo de Antigua. Esa es parte de las situaciones que se convierten en fallar los lanzamientos de tres que está haciendo Jeremy, pero lo importante es de que tome conciencia y tome una recapacitación. Por eso está descansando, para tener una mejor oportunidad para asestar. Tres puntos para Sololá, el marcador hasta el momento 22-16. Vamos a ver cómo nos dice el cronómetro. 13 segundos por jugar. Se viene el ataque de Sololá, el marcador hasta el momento 22-16. Y el encuentro está por terminar. Se viene el último disparo prácticamente. Sin embargo, termina el primer cuarto. Y los comentarios de este primer tiempo en la voz del ingeniero Teo. Bueno, creo que el equipo sololateco, pues poco a poco, de a poco, se ha ido asentando. Se ha ido asentando tanto en el ataque. Quizá la defensa en la pintura es un poco débil del lado izquierdo, porque de ese lado izquierdo han tenido dos penetraciones de parte de la Antigua Guatemala que incluso las han fallado, pero eso no significa que se esté jugando al 100% la defensa. Creo que el lado izquierdo deberían de retomar las posiciones de manera que no sea tan fácil para la Antigua Guatemala por ese lado atacar. Y por lo demás, en ataque ha sido efectivo el equipo sololateco, aunque el marcador es de 22-16 por 6 puntos.
lo cual no es una garantía para decir que Sololá tiene ya alguna ventaja significativa. Pero a partir de ahora creo que el equipo sololateco, ya luego de que ha bajado la adrenalina, ya creo que empieza a jugar con su propio estatus de juego, que es mantener el balón y hacer el desdoble rápido de defensa a ataque. Así que, Antonio Romero, ¿cómo ve usted el partido? Pues para serle honesto, ingeniero, me sorprende la situación del equipo sololateco, porque hemos visto al equipo sololateco mucho más rápido y mucho más efectivo a la hora de lanzar disparos de tres, y creo que el doctor Turcio no me va a dejar mentir. Jeremy Girón es uno de los más seguros para hacer estos disparos de tres, y hoy nos ha fallado cuatro intentos, y esto es lo que hasta el momento está sucediendo. Y viene el comentario del doctor Adolfo Turcio de este primer tiempo. No, definitivamente, de este primer cuarto, mi estimado Tonito, definitivamente, recuérdense que no siempre estamos a la misma disposición de tener un buen desempeño dentro de los tiros libres para poder hacer los tiros libres de tres, para poder hacer las cosas, y eso es lo más importante dentro de este tipo de situaciones. Todos venimos con diferente estado psicológico, no sabemos qué tipo de problemas pueda tener cualquiera de los jugadores que están aquí. Algunos vienen bien, otros vienen en un estado, ¿cómo se llama?, de que envidiar, y otros con mala situación. Eso estamos, para eso está este tipo de situaciones dentro del terreno de juego, para que el entrenador sepa manejar las condiciones de cada jugador. Gracias, doctor Turcio. Se inicia el segundo cuarto de este partidazo que estamos viendo entre Sololá y Antigua. Se viene nuevamente el Antigua GFC, ahí por intermedio de este jugador número 7, Pablo González. Hay una falta que gana, dice, hay una falta, y le dan dos tiros libres a este jugador de Antigua Guatemala. El marcador hasta el momento, Sololá 22, Antigua 16. Se viene el primer lanzamiento, lo falla Pablo González. Y se viene el segundo lanzamiento, ahí haciendo el cálculo respectivo, el público poniendo la parte de presión para hacer que este jugador antigüeño pues no sea efectivo en su disparo. Adentro, Antigua Guatemala ha sumado sus 17 puntos. Se viene Cristian Orellana con Juárez, Renato, ahí queriendo hacer el ingreso al área manchada, dispara de tres, adentro, 25 a 17 el marcador. Y se viene ahora el equipo de Antigua por intermedio de este jugador Cárdenas, disparo de tres, adentro, 20 puntos para Antigua, 25 para Sololá. Se viene Cristian Orellana con el número 6, Orellana con Mario Reyes, que busca el apoyo ahí de David Monterroso, el seleccionado nacional, hoy defendiendo los colores verde y amarillo de Sololá. Hay una falta, hay una incorrección del Tor Turcio. No, definitivamente una mala defensa de parte del equipo de Antigua, agarrando a Renato Juárez para que no desplace debajo el tablero, y lo controla el árbitro, primer árbitro, que es Cristian Ábalos, para poder hacer una falta a favor de Antigua, para cargársela al equipo. No miramos cuántas acumuladas lleva el jugador número 6, pero lo importante es de que ya está cargando el equipo 6. Se puede venir el primer cambio para el equipo de Antigua para este jugador. Tonito. Gracias, doctor Turcio. Se viene Antigua por intermedio de Cárdenas, hace el doble ritmo, dos puntos más para Antigua, que suma 22 en esta noche contra Sololá. Se viene nuevamente Sololá, Renato Juárez queriendo ingresar, se ayuda, hay una falta, dice, no, sale el balón y es saque lateral favorable al Deportivo Antigua, por jugarse 8 minutos con 30 segundos. Y se viene nuevamente Antigua por intermedio de este 23, Carlos Cárdenas, que es el jugador por el que pasan todas las jugadas de Antigua. Ingeniero Tello, el comentario a este minuto del partido. Bueno, la Antigua Guatemala también ha notado que del lado izquierdo de la defensa de Sololá hay debilidad,
aunque han cambiado a Renato Juárez de ese lado de parte de Sololá, y se ha visto que en este momento, como en la anterior jugada, acaba de perder el balón la Antigua. Ese lado izquierdo del lado de Sololá es en donde ellos están notando que hay una debilidad, y por eso han atacado solo del lado izquierdo del lado de Sololá. Ahora con Renato Juárez y con la entrada de quien sustituye a Rubén Jerez, es el jugador Cristian Orellana. Creo que se ha notado una diferencia en cuanto al manejo del balón y en cuanto a la tranquilidad del balón hacia el ataque. Entonces esperamos que del lado izquierdo, con este cambio del número 15 que entra en este momento, que es el jugador José Huracán, del lado izquierdo donde decíamos que estaba la debilidad, creo que puede mejorar la defensa sololateca y con esto aumentar la ventaja. Así es, Antonio Litro Romero con TX Deportiva. Siempre compartimos pasiones. Se viene el equipo de Antigua. Disparo de tres adentro. 25 a 25. Se empata el marcador, doctor Turcios. No, definitivamente es parte de la estrategia que está viniendo a hacer el equipo de Antigua, lanzar de tres en lo más que se pueda. No tienen controlado el tablero, pero han tenido bastante suerte para hacer este tipo de lanzamientos. Si miramos la estadística, casi solo unos seis lanzamientos de tres han hecho y han sido efectivos. Los primeros, por lo menos los primeros cinco lanzamientos han sido de tres y han sido efectivos para el equipo de Antigua. Así es, doctor. Está empatado el encuentro. Se viene Antigua GFC buscando nuevamente ingresar la pelota en la cesta. Jugando por intermedio de este jugador número 6. Se viene el disparo, lo falla. Y se viene nuevamente la recuperación del balón por parte de Antigua GFC. Es ahora el número 24, Miguel González, que está jugando y trata de ingresar al área que defiende, pero hay una bola 2, dice. Hay una bola 2, dice, es favorable a Sololá. Vamos a ver cuánto tenemos de tiempo por jugar. Tenemos 6 minutos con 48 segundos por jugar. Se viene nuevamente Sololá por intermedio de Celada. Celada ahí que le pasa la pelota a Huracán. Bola 2. Y el balón es ahora favorable a la Antigua Guatemala. No ha habido mucho enceste en este segundo cuarto, ingeniero Teo. Creo que no. A partir de la entrada de Huracán el profesor Walter Urizar notó que la debilidad era del lado izquierdo. Se pudo detener el ataque antigüeño, pero eso no quita que en un momento dado, pues por el centro, ahora están atacando por el centro, y Sololá se ha dedicado a defender y hace falta el desdoble rápido que teníamos en un principio. Por eso vienen los cambios que el profesor Walter Urizar muy convenientemente envía, para que el equipo sololateco empiece a desdoblar nuevamente y empiece nuevamente al ataque, habiéndole dado ya el tiempo a los jugadores de descanso para que vuelvan a tener la velocidad que tenían en un principio. Así que continúa el partido con toda la emoción por TX Deportiva. Antonio Litro Romero. Compartiendo pasiones, se viene el ataque de Sololá. Ingresa nuevamente el Chispa Jerez y también Jeremy Girón, que está dentro del terreno de juego. Hasta el momento el marcador 27 para Antigua y 25 para Sololá. Este es el marcador. Gana Antigua Guatemala en lo que va de este segundo cuarto. Se viene Sololá. Ahora es el Chispa Jerez. Hay una falta, dice. No sé qué significan los dos dedos para abajo, doctor Turcios. El 3 favorea. Lateral 8. Viene el saque lateral favorable para Sololá. Se está peleando duro ahí en el área que defiende Antigua Guatemala. Se viene Jeremy Girón de 3 y lo falla nuevamente Jeremy Girón. Se viene la transición. Antigua Guatemala buscando la cesta que defiende Sololá. Se viene Tacolao Cárdenas y falla el lanzamiento. Hay una bola ahorita favorable para Antigua Guatemala. Estamos por jugar con un tiempo de 5 minutos con 53. Antigua Guatemala sigue ganando 27 a 25 acá en el gimnasio municipal de Sololá. Se detiene un poco el partido. Está
hay una pelota que está un poco mal anclada, ¿no? Es por la situación de humedad dentro del terreno de juego. Y viene ahí el asistente Onassis Alvarado para pasar el trapeador y dejar lo más seco posible el terreno de juego. Se viene Antigua Guatemala. Se viene con este jugador número 7, Pablo González. González para Cárdenas. Cárdenas que hace el doble ritmo. Y dos puntos más para Antigua Guatemala, que gana con un marcador de 29 a 25 sobre Solola. Se le volteó la tortilla al equipo de Solateco y es ahora el ataque a Solateco. Jeremy Girón de 3. Nuevamente lo falla Jeremy Girón. Y esto es lo que ha afectado hasta el momento, digo yo, el marcador de Solola. Se viene nuevamente Antigua Guatemala. Es ahora Cárdenas nuevamente. Cárdenas es el armador del equipo morado de Antigua Guatemala. Dispara, dos puntos. 31. El comentario del doctor Turcios. Bueno, estamos viendo una ofensiva de parte del equipo de Antigua bastante aceptable dentro de la situación de que está haciendo, por eso van arriba en el marcador. Están, además de esto, en su defensa están haciendo una presión de 3-2. Los dos están presionando desde fuerte desde la línea defensiva del equipo de Sololá, que no los dejan hacer un buen desplazamiento, por lo que ahí está, es donde están perdiendo bastante la concentración en el equipo de Sololá. Tienen que buscar dos más para el equipo de Sololá de parte de Yeme, una penetración rápida y aumenta el marcador 27-31 a favor del equipo de Antigua. Eso es lo que tiene que mejorar Sololá, es los bloqueos que está haciendo el equipo de Antigua, lo está haciendo bastante fuertes y pierden la concentración defensivamente hablando el equipo de Sololá, donde es parte de las situaciones que están viendo una ufa, hay parte de desconcentración del jugador Huracán, donde está perdiendo las opciones para poder penetrar debajo del tablero y hacer dos puntos más. Una mala defensa ahorita en el fondo del campo de parte del equipo de Sololá y son dos puntos más para el equipo de Antigua. Se le volteó la tortilla al equipo de Sololateco. Antigua GFC gana por un marcador de 33-27. El equipo de Sololateco luce desorientado, descoordinado, pero esperemos que ahora con el ingreso de este jugador número 1 pueda volver a la senda del triunfo. Se viene el doble ritmo, no falla, y se viene el contraataque. Se viene el Chispa Jerez con el número 30, Mario Reyes. Reyes con Jeremy nuevamente con Monterroso con el Chispa, y Mario Reyes que la prueba de 3, adentro. 3 puntos más para Solola. El marcador 33 Antigua, Solola 30. Ingeniero Tello. Bueno, creo que por momentos el equipo sololateco se ha visto un poco desequilibrado, tanto en ataque como en defensa, pero el equipo antigüeño ha aprovechado algunas oportunidades para poder avanzar en el marcador. Creo que es necesario el tiempo que pidió el profesor Walter Urizar, porque es necesario calmar a los jugadores y es necesario que retomen nuevamente el control del partido y que logren contrarrestar los ataques que Antigua Guatemala ha hecho. TX Deportiva, Antonio Litro Romero. Compartimos pasiones, se viene Sololá por intermedio del Chispa Jerez, que prueba de 3 y lo falla el Chispa Jerez. Definitivamente hoy el equipo de Sololá no está en su día para estar haciendo lanzamientos de 3. Deberían de cambiar de estrategia para mejorar la situación ofensiva. Antigua Guatemala hace los cortes de espera, tira de una forma, se podría decir, infantil, y de verdad como que trae todos el apoyo de los dioses para poder meter este tipo de situaciones, pero esperemos de que Sololá resuelva esto en la segunda parte de este encuentro para darle vuelta al marcador. Se viene nuevamente Antigua, dos puntos más para Antigua. 37-30, este es el marcador hasta el momento, 37-30, con 1 minuto y 48 segundos por jugar.
con 1:48 por jugar, el marcador es de 37-30. ¿Qué está pasando dentro del terreno de juego del Consturcio? Marcaron una falta malintencionada del equipo de Jeremy para la situación de la falta. Ahorita marcaron otra falta intencional del equipo del jugador número 24 por el tipo de agarre que estaba haciendo de la playera. Ese es lo que estaba viendo el Chispa Jerez para ver qué era lo que se marcaba con respecto también a la actitud del jugador de Antigua. 7 puntos son los que está arriba Antigua Guatemala. Se viene el Chispa Jerez, Jeremy de 3, y hoy sí lo encajó Jeremy Girón. Escuche usted, el marcador se pone 37 Antigua, 33 Acelera, y se viene nuevamente Antigua, ahí jugando con este jugador, número 7, que pierde el balón y lo recupera nuevamente Antigua Guatemala. Están peleando bajo la tabla. Hay una falta, dice el árbitro Cristian Ábalos. Vamos a ver, el número 7 dice, si no estoy mal, el número 7 de Celola, falta, dice. Hay una falta y se vienen 2 tiros libres, ingeniero Tello. Bueno, el equipo Antigua Guatemala ha tratado de meter a la pintura a todos sus elementos de alta estatura, pero creo que en este momento Celola debe de procurar la tranquilidad, porque Jeremy Girón se puede cargar de faltas, al igual que Monterroso. En este momento depende mucho de la voluntad que tenga cada equipo para tener una tranquilidad, para poder manejar el partido, porque se ha venido el equipo de la Antigua Guatemala atacando y realmente lo que puede suceder es que Sololá pierda el control del partido. Así que continúa el partido, Antonio Litro Romero. Gracias, ingeniero Tello. Se viene el doblete y la clavada en los puntos. 35 para Sololá, 37 para Antigua. Se viene la clavada. Una muy bonita clavada, doctor Tucio. Dejemos la jugada de la clavada. La salida rápido que tuvo ahorita Sololá, que es aceptable para el equipo de Sololá, con un buen arranque. Entre las situaciones que está dando, más salida rápida, pero no hay comunicación, y me imagino que es por la falta de entreno en conjunto para poder hacer este tipo de situaciones para el equipo de Sololá. Así es, se viene el equipo sololateco por intermedio del Chispa Jerez con 17 segundos por jugar. Se viene el Chispa con Mario Reyes, dispara, 3 puntos para Sololá, 38-37. 38-37, y se viene el último disparo. Vamos a ver, se cumple el tiempo, prácticamente termina el segundo cuarto, ingeniero. Bueno, dos jugadas espectaculares del jugador Mario Reyes, el número 10. Primero con un desdoble que hace una clavada espectacular que deja cimbrando el tablero de la Antigua Guatemala con una clavada de alto nivel. Y luego un lanzamiento de 3 puntos que va limpia al aro, y con eso recupera Sololá 6 puntos con las jugadas de Mario Reyes, que ha cerrado este cuarto con una espectacularidad, y todo el ambiente en el gimnasio municipal es maravilloso. Estamos contentos, estamos emocionados, y toda la afición pues apoyando al equipo sololateco con las últimas 2 jugadas de Mario Reyes, el número 10, que ha acercado al equipo sololateco, y que esperamos que para esta segunda mitad vuelva a retomar todo lo que traía desde un inicio. Así es que estamos disfrutando, estamos contentos. Doctor Turcios, ¿cómo ve usted el desarrollo del primer tiempo? Bueno, definitivamente es un ir y venir de ambos equipos. Una buena defensa que está haciendo Antigua en la parte baja. Los arranques, pero no tanto arranques, sino que los espacios libres que está dejando Sololá para que pueda disparar Antigua, y por eso es mucho lanzamiento de tres, por eso es la opción que están teniendo ellos para poder tener un marcador arriba de Sololá. Pero Sololá no se queda atrás, está teniendo salidas rápidas para poder recuperar todo ese terreno perdido con respecto a los tiros de tres. Claro, y a medida que Sololá vaya
retomando la defensiva, principalmente del lado izquierdo, que es en donde le han anotado la mayoría de puntos, y logren subsanar ese error que tenían en defensa en cuanto a debilidad de ese lado, y siempre cuidando las faltas que lleva también Jeremy Girón, por ejemplo, en la defensa, que yo creo que ya lleva algunas acumuladas y que pueden contar para la segunda etapa, doctor. Sí, definitivamente esa es parte de las situaciones, como le decía, es decir, Sololá está dejando muchos espacios libres, entonces Antigua está cortando, dejando espacios en el centro, dejando espacios arriba, principalmente sobre el lado izquierdo de Sololá, donde se ha llevado el mayor izquierdo y centro, donde se ha llevado los mayores puntos del equipo de Antigua. Los espacios dejados en el centro, debajo del tablero, también nos está llorando Sololá porque no está haciendo una buena defensa. Están dejando una bloqueos rápidos, cortes, buscando la puerta atrás para que Antigua tenga esos espacios libres. Esperamos un segundo tiempo emocionante, Antonio Litro Romero. Sí, la verdad que sabemos perfectamente bien que Sololá tiene jugadores muy rápidos, como el caso de el jovencito Saón de Panacachel y también William Pérez con el número uno, que le dan mucha rapidez, y seguramente Walter Urizar va a empezar a utilizar a estos jugadores, porque ya la estrategia de lanzamiento de tres pienso que ha sido bastante deficiente hasta lo que va del partido, y tendría que tener la opción el técnico de poder meter jugadores más rápidos como Rivaldo Saón o William Pérez. No, definitivamente puede ser una de las opciones, pero si nos damos cuenta y analizamos por lo menos los últimos 5 minutos del juego, estamos viendo que la recuperación de tiros de tres de Sololá de parte del jugador Jeremy Girón y Mario Reyes están surtiendo efecto. Si no fuera un marcador tan parejo, pero la habilidad de Chispa Jerez para poder menear el balón, llevándose a tope a los jugadores ofensivos altos y fuertes para que tengan un mejor desenvolvimiento debajo de la tabla. Bueno, sí, creo que el equipo sololateco debe, como decimos en el argot basquetbolístico, aprovechar la mano caliente, en este caso de Cristian Orellana, y también de número 10, Mario Reyes, que últimamente es el que le ha rendido puntos al equipo sololateco. Esperamos una segunda parte llena de emociones. El marcador 37-35 arriba a la Antigua Guatemala, son 2 puntos que el equipo sololateco puede recuperar en cualquier momento, siempre y cuando 37-38, va ganando Sololá por un punto, así es, doctor, va ganando Sololá por un punto, 38-37, ¿verdad? No, definitivamente es parte de la estrategia que debe tener el entrenador para poder hacer un mejor manejo del juego, porque lo importante ahorita es mejorar defensivamente, porque la verdad es de que el mejor ataque es la defensiva. Si tenemos una buena defensiva, el ataque se hace de una forma sencilla y eficaz. ¿Por qué? Porque la defensa está funcionando en no dejar meter más puntos. Entonces, ese es el mejor ataque, tener una buena defensa para que te puedan desenvolver más tranquilo dentro de este nuevo juego. Gracias, ingeniero Tello, y gracias, doctor Turcios, por este pequeño análisis de los primeros 2 cuartos de este partido. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para saludar a los que están en sintonía de esta transmisión en directo. Todos los amigos que nos observan en G7 Canal, nuestro saludo respetuoso desde el gimnasio de la CDG. Saludamos a Sonia Rodríguez, que nos manda un corazón, pura sololateca. A Rudy Schumann, locutor, dice, vamos Sololá, acá apoyándolo desde Santa Lucía, Utatrán. También nuestro saludo para Marielita Pérez, vamos Sololá. Víctor Ramírez dice, Sololá tiene que tranquilizarse y jugar bien. También saludos para Estefanía Orr. Saludos también para Lauren Poco. Hola, mi nombre es Gloria Valena. Perdón por el consejo. He comerciado en Europa durante, Carly Sorellana también nos observa.
¿Cómo van? Dice. El marcador hasta el momento, 37, no, solo la 38, Antigua 37. Ese es el marcador después de jugado el segundo cuarto. Después saludos también para Samuel Ovalle, maestro de ceremonia, dice. Y también saludos para todos los que nos miran a través de el canal 14 de la red de cable Visión Solola. Un ambiente de fiesta el que se vive. Usted puede ver las tomas ahí de Anderson Tapón. Se dejó venir la porra de los de siempre, que apoya siempre el fútbol, en este caso el básquetbol, y que está presente con esa bulla, con ese ritmo que le pone un sabor agradable a esta noche, ingeniero Tello. Claro que sí, el ambientazo que hay acá en el gimnasio municipal de Sololá, apoyando el básquetbol sololateco, que esperamos que hoy tenga un triunfo, que logre sobreponerse a los errores que ha tenido en el primer momento, que son parte del deporte, pero que por supuesto se necesita irlos corrigiendo en el camino para poder tener pues el anhelado pase que necesitamos para continuar en el torneo. Así es que, estimado Antonio Litro Romero, se vive un ambiente agradable y estamos emocionados por el segundo tiempo. ¿Qué perspectiva le ve usted al desarrollo del partido? Bueno, yo espero que Sololá empiece a ser más efectivo en los lanzamientos de tres. Sabemos que Sololá tiene como para jugar por medio del disparo largo, como también sabemos que hay jugadores que le dan mucha rapidez al equipo de Sololateco, como es el caso de el Chispa Jerez, también Rivaldo Saón y por supuesto el jugador número uno, William Pérez, que en muchos partidos anteriores ha sido la diferencia contra los equipos contrincantes, la velocidad con la que sale jugando Sololá. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que Sololá esta noche tiene un equipo grande, como lo es Antigua Guatemala, que sabe defenderse bien y que por supuesto sabe atacar también en contragolpe, y eso es lo que ha venido a poner un poco de problema al equipo sololateco, que por ciertos minutos estuvo abajo en el marcador. El marcador es favorable a Sololá por un punto nada más. Es casi nada lo que tiene Sololá. Esperemos ver cómo funcionan las estrategias del profesor Walter Urizar en estos dos cuartos restantes. Ingeniero. Claro que sí, la rivalidad deportiva con la Antigua Guatemala viene desde mucho tiempo atrás, desde el tiempo de Jorge Cuyum y compañía en la Antigua Guatemala, defendiendo los colores de Zacatepeques. Y por parte de nuestra, pues los hermanos Maldonado, los primos Maldonado de San Lucas, que fueron campeones nacionales también, y a quienes les mando un abrazo, un cariñoso saludo, a todo el pueblo luqueño, basquetbolistas de alto nivel, que fueron campeones nacionales. Y entonces, la primera vez en la historia, en claro, el 1980. Claro que sí, y nos dieron el primer orgullo, y entonces la rivalidad con... mencionaba yo Jorge Cuyún, algún jugador estupendo de parte de la Antigua Guatemala, ha venido una rivalidad deportiva de alto nivel, siempre luchando por el triunfo, y ahora nos toca pues con estas generaciones ver un espectáculo grandioso que es el que estamos observando y que esperamos que mejore. Adelante, Antonio Litro Romero en TX Deportiva. Compartimos pasiones. Se inicia el tercer cuarto. Se viene Sololá por intermedio de la Chispa. La Chispa con Monterroso. Dos puntos más para Sololá. 40 puntos para Sololá. 37 para Antigua. Se viene ahora la transición. El equipo Antigua por intermedio de este número 23, que responde al nombre de Cárdenas. Cárdenas jugando con este jugador número 7, González. González ahí con el 24, que logra dos puntos más para el equipo antigüeño. El marcador hasta el momento, Sololá 40, Antigua 39. El comentario del doctor Adolfo Turcios. No, definitivamente estamos viendo un espectáculo, verdad, altamente de categoría, unos manejos de pies exageradamente bien para manejar esos dos puntos más para el equipo Sololá. El marcador, como se dice, vamos 40-39, un punto arriba. Lo importante es manejar bien los tiempos,
para lanzar. Jeremy de tres. Falló, buchaquea. Fue la salida rápida de Antigua. Dentro de él, se para, lanza, falla. Tonito. Con Mario, dispara de tres, lo falla. Y lo recupera este jugador de Antigua Guatemala con el número 7. Pablo González, González con Cárdenas, que es el armador, el cerebro del equipo antigüeño. Se viene entonces este jugador número 6, el otro Cárdenas. Cárdenas con González. Y otra vez Cárdenas. Y se viene el jugador número 10, que responde al nombre de otro Cárdenas. Hay tres Cárdenas dentro del terreno de juego, ingeniero. Bueno, sí, no sabemos si son familiares o es una coincidencia, pero creo que los tres mueven muy bien la pelota y es la base del equipo y la movilidad que tiene el antiguo Guatemala para la movilización del balón. Ahora esperamos que Sololá pues desdoble y haga un ataque efectivo por medio también del número Monterroso, que en este momento recibe una falta y que ha sido un bastión para el ataque sololateco. Así es que vamos a ver el desarrollo del partido. Vamos adelante con TX Deportiva, Antonio Litro Romero. Gracias, ingeniero Tello, donde compartimos pasiones. Estamos con un tiempo por jugarse de 7 minutos con 59 minutos. Se viene una falta a favor de Salazar. Se viene el Chispa Gómez, el Chispa con Jeremy. Y lo falla Jeremy Girón. Esta noche no es la noche de Jeremy, porque lo hemos visto en otros partidos ser más efectivo. Se viene Antigua y pierde el balón. Es ahora entonces balón favorable a la causa verde-amarela. La verde-amarela de Sololá esta noche jugando contra Antigua. Marcador cerrado. Marcador cerrado, doctor Turcios. No, definitivamente está entre dime y te diré. Va uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Lo importante es mantener esa distancia y posteriormente agrandarla de parte del equipo de Sololá. Tres tiros. Lanzamiento de tres de Reyes, falla. Rebote ofensivo de parte de Chispa Juárez. Tres, va Renato, menea de puestos. Falta de tablero. Se la tocan de parte de atrás y la falla. Dentro de la salida rápida, tiro de tres de Antigua. Falló, le ganan el rebote a Renato. Tiro de tres de parte del 24, fallan. Está una arriba y una abajo. Jeremy Girón. Penetra, ya no, Chispa de dos, tres puntos más para el equipo de Sololá, para un marcador de 43 a 39, cuatro puntos la diferencia, eso es lo importante. Antonio Romero, TX Deportiva, a sus órdenes. Compartimos pasiones, así es, se viene el ataque de Antigua por intermedio de este jugador número 7, González. González que pasa el balón por abajo, lo falla Antigua. Y sale jugando Sololá por intermedio de Renato Juárez. Juárez con el Chispa. Chispa con Monterroso que se mete. Y Jeremy que hace el pase bajo la testa. Y tres puntos más para Sololá. Tres puntos más a cargo de Mario Rivas. Mario Reyes con tres puntos. Y se viene un minuto de descanso, ingeniero Tello. Claro que sí, la Antigua se ve obligada a pedir un tiempo fuera, porque la mano caliente de Mario Reyes ha hecho obligado que el equipo antigüeño vuelva a replantear. Creo que en este momento la Antigua Guatemala va a buscar bloquear el pase hacia Mario Reyes, que es el que tiene la mano caliente. Así es que con esto el equipo sololateco va avanzando en el marcador y saca una ventaja de 46 a 39, son 7 puntos que lleva adelante el equipo sololateco, y luego que este replanteamiento de la mano caliente de Reyes, creo que el equipo antigüeño va a tratar de bloquear ese paso. Entonces el profesor Urizar también lo sabe y obviamente va a tratar de hacerlo efectivo para que siga adelante la ventaja sololateca. ¿Qué opina, doctor? No, definitivamente es de Reyes, tiene la mano caliente, pero lo importante es de la jugada que se da desde que agarran el tablero, hacen una penetración de un pase largo hacia Lala, al fondo, y luego la penetración de Jeremy, que se la saca Reyes, y Reyes que la lanza de tres, sin marca, sin ningún bloqueo aceptable, para poder meter esos tres puntos. Yo pienso que la jugada está bien hilvanada,
para ese tipo de ofensiva que está teniendo Tolá últimamente. 6 minutos con 15 segundos por jugarse en este tercer cuarto. Se viene Antigua por intermedio de este jugador número 16, Vázquez. Vázquez que juega con Cárdenas. Cárdenas que juega ahora con González. Y recupera el balón, se lo da por intermedio de Jeremy. Lo pierde nuevamente y se viene este jugador número 16. Y falla. Hay una falta, dice. Hay una falta con dos tiros. Falta de Renato Juárez sobre jugador de Antigua Guatemala. Y se vienen dos disparos a la cesta que defiende Solola. Estamos por jugar prácticamente 5 minutos con 52. Se viene el primer tiro y lo falla este jugador Daniel Vázquez. Falla el primero y seguramente va a fallar el segundo. Así algo parcializado. Ahí la anotación. Se viene el disparo y lo falló. Sale jugando Solola. Es ahora el Chispa Jerez. Jerez con Monterroso. Monterroso que se queja de una falta. Sin embargo, se viene la transición del equipo antigüeño. 2 puntos más para Antigua, señores. Antigua suma 41. Y se viene el Chispa Jerez ahora con la contraatacada para el equipo Sololateco. Y hay una falta ahí favorable al equipo de Sololá. Hay una falta, dice, favorable a Sololá. El marcador hasta el momento, 46-41. Ingeniero, el comentario de este tercer cuarto. Dos últimas jugadas que por descuido Sololá pierde el balón y anota la Antigua Guatemala 4 puntos en consecutiva. Y el descuido, en un momento dado, la distracción puede ser caro para el equipo sololateco. Ahora pues Jerez recupera la pelota y luego, después de un desdoble rápido, logra llegar hasta la canasta contraria. Y hay una falta que se le marca y continúa pues el equipo sololateco en ataque. Adelante TX Deportiva, Antonio Litro Romero. Gracias, ingeniero, compartimos pasiones. Se viene Sololá por intermedio de Reyes. Reyes que pierde el balón. Y es ahora nuevamente el número 24, González, para la Antigua. Y se viene la jugada abajo del tablero. Sin embargo, rechazan el balón y se mete Cárdenas con doble ritmo. Lo falla. Y también Antigua está fallando muchos disparos. Está fallando tanto de lejos como de cerca. Y esto es favorable para el equipo sololateco, que ahora ataca por intermedio de Renato Juárez. Renato con Reyes, y Reyes que tira, falla los 3 puntos, y se viene nuevamente Antigua con Cárdenas. Ahora se viene este número 24 que responde el nombre de González. Disparo de 3, lo falla Antigua Guatemala, y se viene la transición por intermedio de la Chispa Jerez. La Chispa Jerez con Reyes. Reyes ahora con Jeremy Girón. Jeremy Girón que le pone pausa. Ahí jugando con Monterroso, dentro del área pintada de azul. Se viene el disparo de 3 de Jeremy. ¡Adentro! 3 puntos más para Sololá. El comentario de Adolfo Turcios. Definitivamente, si estamos dando cuenta, las jugadas de rotación del balón dentro del área de 3 puntos está dando el fruto de estar dejando jugadores libres del equipo de Sololá para poder lanzar de 3 y poder meter. Lo importante es que el equipo siga sosteniendo ese tipo de jugadas para poder mejorar la diferencia y ganar este juego. Vamos, Antonio Romero, alias Vitro, tu comentario o narración dentro del juego. Gracias, doctor Turcio. Se viene Sololá por intermedio de Renato, el ex seleccionado nacional. Hay una falta, dice, con 2 disparos favorables a Sololá. Y se viene esta jugada para el equipo sololateco cuando estamos por jugar 3 minutos con 57 segundos. Y se vienen los 2 disparos de Renato Juárez con el número 8 en la espalda. Se viene el primero. ¡Lo falla! ¡Lo falla Renato Juárez! Sin embargo, el público se ha callado. Está a la expectativa de qué es lo que pueda pasar con este segundo lanzamiento de Renato. Se viene Renato con el segundo intento. ¡Disparo! ¡Adentro! Sololá suma su punto número 50 y va ganando al antiguo Guatemala
que tiene solamente 43. Por jugar, tenemos el tiempo. 3 minutos 57. Se viene nuevamente Antigua Guatemala por intermedio de Cárdenas con el número 23. El Chispa Jerez que le quiere estorbar ahí. Se viene el número 35. Vamos a ver quién es el número 35. 2 puntos más para Antigua por intermedio de Harvey Mixia. Harvey Mixia es ahora el que está dentro del terreno de juego. Se viene Jeremy. Jeremy con el Chispa Jerez. El Chispa Jerez que le pone pausa, le pone estilo, le pone calidad a la jugada de Cerolá. Y se viene entonces ahora con Jeremy, que intenta, hace el bailoteo. Y se viene ahora Monterroso con el número 14. Se viene ahora Renato. El disparo lo falla. Y Antigua gana el balón bajo la tabla. Se viene ahora Antigua nuevamente por intermedio. Disparo de tres. Lo falla Antigua Guatemala. Y se viene nuevamente Cerolá jugando pausado, jugando controlado. Es ahora Jeremy Girón que platica con el Chispa Jerez. Se ponen de acuerdo, hacen la pausa. Girón con Juárez. Juárez que hace el bailoteo y que quiere tirar pero no puede. Y ahora viene, ya no, se tardó mucho. Mario Reyes falla esos 3 puntos que estaba buscando. Es ahora la transición para el equipo de Antigua. Se viene Antigua, disparo de tres, no. Ahora se viene este jugador número 23, Cárdenas. Cárdenas que tiene enfrente a Mario Reyes. Disparo de tres, seguramente de tres. Lo falla este jugador número 7, Pablo González. Y la pelota ahora es favorable al equipo soloteco. Cuando estamos por jugar 2 minutos con 18 segundos. 2 minutos con 18. Y el comentario del ingeniero Tello. Bueno, el entrenador, el profesor de la Antigua Guatemala, el director técnico Miguel Cárdenas, ingresa al número 35, Harry Mixia, del lado izquierdo, para poder atacar el lado en donde está el jugador Renato Juárez de Cerolá, y trata de ya encestó una que era su misión, encestar una, y luego atacar el lado débil, que es el lado, siempre el lado del lado izquierdo de Cerolá. A pesar de eso, Cerolá pues está tratando de defender. Y la Antigua pues luego ha vuelto a la normalidad en cuanto a hacer sus tiros de distancia, y a pesar de eso ha fallado varios que han sido pues en beneficio del equipo sololateco. TX Deportiva, Antonio Litro Romero. Compartimos pasiones, se viene el disparo de tres, adentro. 48 para Antigua, 50 para Cerolá. Ya se le está acercando Antigua Guatemala a Cerolá, doctor Turcios. No, definitivamente la marca que está haciendo Antigua es bastante férrea, bastante fuerte. No la pueden pasar los equipos, los jugadores ofensivos de Cerolá. Pero está volviendo a tener la situación de mano caliente de 2-3 jugadores de Antigua para estar metiendo de 3 puntos. Lo importante es mejorar la defensa y la ofensiva se puede ir dando poco a poco. Entra Cristian Orellana por Jeremy Girón para mejorar ese tipo de situaciones. Antonio Romero. Así es, gracias doctor Turcio. Se viene el ataque nuevamente de Antigua. Hay una irregularidad ahí que marca la árbitro, la juez. Hay una falta, dice, cuando estamos por jugar, 1 minuto con 17 por jugar. 1 minuto con 17. Y se viene la Chispa Jerez jugando con Orellana. Orellana que es un jugador veloz, veloz, veloz para el equipo cerolateco. Se viene Monterroso con el número 14 en la espalda. Intenta llegar y 2 puntos más para Cerolá. 52 para Cerolá. 48 para Antigua. Se ataca nuevamente por intermedio del número 23. 2 puntos más para Antigua. 50 Antigua Guatemala, 52 Cerolá. Saludos a todos los que nos escuchan en directo y nos miran a través del canal 14 de la red de Cablevisión Cerolá y TX Deportiva. Se viene ahora Renato probando de tres. ¡Lo falla! ¡Lo falla! Estamos por jugar 33 segundos.
33 segundos para que esto termine, doctor Turcios. Bueno, definitivamente el juego se está tornando verdaderamente emocionante por el tipo de marcador que se está llevando. Dos puntos arriba del Sololá, 52-50. Defensivamente está mejorando, pero los cortes que está teniendo el equipo de Antigua dentro de la situación, hay falta defensiva, ofensiva de parte del jugador 6 de Antigua, por lo que se enoja, hace reproches, por lo que el jugador número 6, Juan José Cervantes, lleva 4 faltas dentro del terreno de juego. Hay que apresurar este tipo de situaciones, falta. Tablero, juegue, 2 puntos más de parte de Reyes. La diferencia del juego se está viendo para el equipo de Sololá. 3 puntos, avanza Juan José Caravantes. Y un contragolpe pita en el final del tercer tiempo. 54-50. Doctor, el Turcio, ahí, doctor Turcio, ya con el comentario final. Sololá arriba en el marcador en este final del tercer cuarto, ingeniero, 54-50. ¿Cómo vio la tónica del equipo sololateco en este tercer cuarto? Claro, es un poco difícil decir cuál sería el camino que debería tomar Sololá, pero en cuanto han estado fallando algunos tiros que normalmente los aciertan. En el caso de la Antigua Guatemala, pues está tratando de hacer un desdoble rápido para hacer un contragolpe del lado derecho principalmente. El marcador está muy apretado, Antonio Litro. Sí, la verdad que 4 puntos pues se pueden superar fácilmente por parte del equipo de Antigua Guatemala. Afortunadamente para el equipo sololateco, todas las llegadas y todos los tiros de Antigua han sido errados, porque si esa cantidad de disparos a la cesta que defiende Sololá hubieran ingresado, seguramente estuviera pasando por muchos problemas del equipo sololateco, porque no podemos decir que Antigua no es equipo. Tenemos un gran equipo enfrente, como lo dije al inicio, esta prácticamente viene a ser la revancha, porque en el primer partido allá en Antigua Guatemala, Antigua salió victoriosa, y por eso es que el equipo de Antigua es un equipo que esta noche está siendo protagonista. Esperemos que Sololá, bajo la dirección del profesor Urizar, pueda tener la estrategia adecuada para poder ganar este partido. Usted, como jugador, durante tantos años que fue, sabe que el básquetbol se gana muchas veces por estrategia y no necesariamente por anotar una gran cantidad de puntos. Claro que sí, Antigua Guatemala es un digno rival, y creo que en este punto, en cuanto el marcador está apretado y el tiempo está transcurriendo, pues tomará la ventaja el equipo que tenga mayor madurez dentro de la cancha. El equipo que tenga mayor madurez dentro de la cancha va a saber manejar mejor los tiempos y va a saber mejor manejar su desdoble, ataque-defensa y defensa-ataque. Entonces, nos esperan emociones para este tiempo que falta, Antonio Litro Romero, con TX Deportiva. Compartimos pasiones. Ha iniciado el cuarto cuarto, y es el que todos esperan, porque es donde se definen las situaciones. Se viene el disparo de 3, lo falla Monterroso, sin embargo viene el contraataque rápido de Antigua por intermedio de Cárdenas. Cárdenas, que juega con este jugador número 24, dispara y falla. Afortunadamente, lo estoy diciendo, los disparos de Antigua Guatemala no son efectivos y se han perdido. Ahora es una falta, saque favorable a Antigua Guatemala. Este jugador número 24, González, Sololá recupera el balón, se viene una jugada rápida, el Chispa Jerez, con toda la tranquilidad, 2 puntos de Chispa, 2 puntos de Chispa, y el comentario del doctor Turcio. No, definitivamente el público Sololá está reventando con el aplauso y bullicio para estos 2 puntos, pero lo importante es la defensiva que tiene que hacer el equipo de Sololá. Es una situación de que no están llegando marcándolo, pero no con una mano arriba y otra abajo para poder ver qué es lo que va a desplazar. No sabe si va a hacer pases o se va a tirar. Entonces, ese es un tipo de situación de defensa que tienen que hacer
que lo están haciendo re mal el equipo de Solá. Lo importante es mejorar, mejorar, mejorar. Vamos a ver el 3 puntos a la antigua. Hace el tercer punto de tiro libre para mejorar. Ahí va el equipo de Solá y una contra. Falta el equipo, el jugador número 7 del equipo de Antigua, Pablo González, dentro del desplazamiento que tenía Monterroso. Antonio Romero. Gracias, doctor Turcios. Ahí hay una pausa nuevamente en el partido. Los árbitros platicando ahí. Y se viene el lanzamiento de 2 tiros. Se viene el lanzamiento de 2 tiros. Para el equipo de Solá por intermedio de Monterroso. Monterroso que falla el primero. Monterroso que falla el primero. Y se viene el segundo lanzamiento favorable a Solá. Se viene Monterroso. Vamos a ver cómo le va Monterroso. Lo falla. Y viene la transición para el equipo de Antigua Guatemala. Cuando estamos por jugar 8 minutos con 40 segundos. El marcador 56 a 53. Se viene Antigua. Y lo falla. Hay una falta, dice, sobre jugador de Antigua Guatemala. El marcador 56 a 53. Favorable a Solá. Y se vienen 2 disparos para Antigua Guatemala. Se viene el jugador número 24. Miguel González con el primero. ¡Adentro! Antigua 54, Solá 56. En el segundo disparo, por intermedio de Miguel González. Se viene González adentro. 55 para Antigua, 56 para Solá. Se viene la transición, por intermedio de Monterroso, disparo. ¡Falla! Y lo recupera Antigua bajo la tabla. El comentario del doctor Turcios en este cuarto cuarto. Bueno, definitivamente Antigua está despertando nuevamente para con los tiros de 3. Marcador nos va igual ahorita Antonio Romero para este 58-56. 58-56 ganando Antigua. 3 puntos más para el equipo Solá. 59-58. Un punto arriba el equipo Solá por esos 3 puntos que acaban de meter. Hay un tiro de lanzamiento de 3, lo falla. 59-58. Defensivo, Chispa, Jerez. Esos son dos. Seguro. Juan Celada que se la pasa detrás para Cristian Orellana y falta por una falta del equipo de Antigua sin marcación de los árbitros. Antonio Romero. Gracias, doctor Turco. Se viene el ataque de Antigua Guatemala por intermedio de Cárdenas que dispara. 3 puntos más para Antigua que suma 61. Solá pierde 61 por 59 ante Antigua. Se viene Juanito Celada con el número 4. Antigua con un buen esquema defensivo que no deja hacer mucho a los solotecos. Se viene Mario Reyes. Ahí que casi pierde el balón. Está bailoteando el Chispa. 3 puntos. ¡No! No lo logra. Estamos por jugar 6 minutos con 51. El marcador 61 para Antigua, 59 para Solá. El comentario del doctor Turcio. No, definitivamente la situación de que se está viendo es de cómo es que el equipo de Solá se deja ganar la posición en la situación ofensiva para que el equipo de Antigua esté penetrando para que tenga una ventaja de 2 puntos dentro de este encuentro. Gracias, doctor Turcio. Se viene el Chispa Jerez. Jerez con Monterroso. Quiere ingresar a la zona manchada. Se viene Juanito. Lo falla. Y lo recupera rápidamente Antigua GFC por intermedio de Cárdenas. Pelota larga que la roba ahí Renato. Y viene ingresando con el doble ritmo. Se viene. Hay una falta, dice. Hay una falta sobre el jugador sololateco. Y seguramente son 2 tiros más para el equipo sololateco. Se viene un cambio. Se viene a la jugada Mario Reyes y se va Cristian Orellana. Y se vienen 2 tiros más para Solá. A ver si los hace efectivos Mario Reyes, porque ahí sería el empate.
Se viene el primer disparo. ¡Lo falla! ¡Lo falla Monterroso! Y se viene el segundo disparo. Vamos a ver. El público expectante. El público callado. Viene el segundo. ¡Y adentro! 60 puntos para Sololá. 61 para Antigua. El comentario del ingeniero Roberto Tello. Bueno, últimas jugadas impactantes y emocionantes. Ambas escuadras están jugando al filo de la navaja, porque cualquier error o cualquier falta o cualquier acierto también es algo que puede contar en el marcador. El tiempo avanza y ambas escuadras pues están jugando por la definición del partido poco a poco, y entonces ahora vemos que, bueno, se ha jugado de una manera más veloz que en otras partes del partido. Esperemos que la escuadra sololateca pues pueda defender y que avance con el planteo que manda el profesor Walter Urizar. En este momento está dando indicaciones, porque obviamente la defensa ha sido un poco débil y el ataque pues no ha sido lo más efectivo que podríamos esperar. Antonio Litro Romero, TX Deportiva. Compartimos pasiones, se viene un punto más para la Antigua. 62 Antigua, 60 Sololá. Doctor Turcios, ¿y si le hace falta Michael Borbón al equipo sololateco? No, yo pienso que definitivamente no es una ausencia que pueda inclinar la balanza a favor del equipo de Sololá, porque lo que pasa es que él es un jugador demasiado técnico, con la rudeza que se está llevando aquí, es una situación bastante difícil. Hay dos puntos más de parte de Monterroso dentro del juego. El marcador, vamos, 62-62, empatados, un punto, un tiro extra de más, para un tiro extra para el jugador Monterroso, el equipo Sololá, para levantar el marcador. 5 por jugar, 5 por jugar. Lanza y uno más. 63-62. Estamos entre el marcador 63-62 a favor de Sololá. El público está despertando, necesitamos más apoyo de parte del público. Hay una falta corrediza de parte del jugador número 10. Igual el número 7 marca la marcada. Muy bien. Hasta el fin están haciendo estas marcaciones de los árbitros, de los jugadores de Antigua, que están muy propensos a hacer este tipo de jugadas. Antonio. Un partido no apto para cardíacos, no apto para los que tienen marcapasos, o no apto para los que tengan diabetes también, porque se les sube la adrenalina y la glucosa. Partidazo el que estamos viendo. Se viene Jeremy Girón. Lo falla. El marcador hasta el momento, 63 para Sololá. Y dos puntos más para Antigua. Nuevamente se pone arriba el Deportivo Antigua, por un marcador de 64. 65 a 63. 65 a 63. Y se viene dos tiros para Antigua Guatemala, ingeniero Tayo. Bueno, es una locura de emociones la que hay en el gimnasio municipal de Sololá. Ambas escuadras, pues dos puntos lleva la Antigua Guatemala de ventaja sobre el conjunto sololateco. En este caso, fue una falta que se la marcan a Monterroso, y una falta ofensiva que en estos momentos pues es bastante valiosa, porque puede convertirse en dos o tres puntos. Vamos con una ventaja mínima en el marcador, y bueno, la emoción está ahorita en juego. La pelota, Antonio Romero, por TX. Compartimos pasiones. Se viene Antigua ganando hasta el momento 65 a 63 sobre Sololá, aquí en el gimnasio de la CDAG. Se viene Cárdenas que se eleva, y dos puntos más. 67 para Antigua, 67 para Antigua, 63 para Sololá. Se viene el Chispa Jerez, el Chispa Jerez con Monterroso, que quiere ordenar la cosa. Ahí se quiere meter
a la zona manchada. Se viene Mario Reyes ahora con el doble ritmo. Y es una falta, no, es una pelota favorable para Solola. Doctor Turcios. No, definitivamente, si nos estamos dando cuenta, la defensa de Antigua es una defensa de un cuarto de presión dentro de la línea de tres para atrás, para que los jugadores no tengan un pase cómodo del equipo de Solola para este tipo de situaciones. Dentro de la situación, ahí es donde ellos, ahí está el bloqueo, y cuenta, dos puntos más para el equipo de Solola detrás del tablero. Parece que es una canasta de fantasía la que acaba de hacer Reyes dentro de este tipo de situaciones. Son pocos los casos que se miran de este tipo de encestes, ingeniero Teo. Claro que sí, una jugada espectacular de Reyes. Va detrás del tablero, lanza la encesta limpia y va a cobrar el tiro libre adicional que encesta. Una jugada espectacular, creo que es la noche de Mario Reyes. Hoy ha jugado espectacularmente defendiendo los colores verde y amarillo del cuadro sololateco. Emocionante el partido, Antonio Litro Romero por TX Deportiva. Compartimos pasiones, yo pienso que estamos viendo lo que todo el público quería ver esta noche. Emoción al máximo. El marcador hasta el momento, 67 para Antigua, 66 para Solola. Una noche estupenda en el básquetbol. No, cerrado el marcador, doctor. Dejémoslo cerrado, que están las jugadas que se están dando, los desprendimientos rápidos, la defensa a presión, la defensa flotada. Este tipo de situaciones son las que entretienen en un terreno de juego. Porque ahorita Renato Juárez está metiendo uno de los dos tiros libres que está atendiendo. El segundo, dos puntos más para el equipo Solola. El marcador, estamos 68 a 67, un punto arriba del equipo Solola. Se viene el equipo de Antigua queriendo ganar los demás puntos posibles. Se viene el jugador número 10, dispara la falla. Hay una ganancia del balón ahí bajo la tabla. Se viene nuevamente Antigua, disparo de tres. Lo falla Antigua y recupera Jeremy Girón sobre la tabla. Se viene Reyes. Reyes con la chispa. La chispa que le pone un poco de calma. Se viene Reyes ahí jugando frente a este jugador número 24, frente a Miguel González. ¡Tres puntos! ¡Tres puntos para Solola! 71 a 67. Se viene un descanso. El comentario del ingeniero Tello. Claro, por tercera vez consecutiva, Reyes vuelve a obligar. Vuelve a obligar al técnico de la Antigua Guatemala a pedir un tiempo, porque Mario Reyes está en su noche y Mario Reyes está consiguiendo que el equipo antigüeño tenga que verse en la necesidad de pedir un tiempo fuera. 2:40 por jugar y toda la emoción, ingeniero Antonio Lito Romero. Ingeniero, gracias por el título honorario. Estamos contentos. Claro, por supuesto. Claro y emocionados. Por supuesto. Y usted allá en casa, viendo a través de G7 Canal, a través del Canal 14 de Cablevisión Solidaria, y también a través de TX Deportiva, este partido que hasta el momento lo va ganando Solola, 71 a 67, con 2 minutos y 40 segundos por jugar. El comentario del doctorísimo Turcio. Gracias, mi estimado Antonio Romero. Tiramos 4 puntos arriba de Solola, pendiente de cómo está la defensiva. Está haciendo una defensiva de zona flotada. Para una mejor, hay una penetración de parte voltea, 2 puntos más para el equipo de Antigua, 2 de diferencia, sale Monterroso en una forma lenta, despaciosa, jugándose los 8 segundos que tiene en la cancha defensiva, está penetrando, la falta. Marca fuera el balón de parte para el equipo de Antigua, por lo que el balón pasa a posesión del
sacando en su terreno defensivo Antigua. Hay un hombre lesionado ahí para el equipo de Antigua. Guatemala está ya reincorporándose a este jugador número 23, Carlos Cárdenas. Está siendo ya atendido por sus propios compañeros mientras se detiene el encuentro por situaciones de limpiar el terreno de juego para evitar la humedad en el terreno que defiende Antigua. Por jugar, 2:06, el marcador 71-69, y se viene el ataque pausado de Antigua GFC. A la expectativa, jugadores de Sololá, en una estrategia totalmente ofensiva para no darle chance a los de Antigua a que metan 2 puntos más para Antigua Guatemala. Se empata el partido, ingeniero Tello. Bueno, sí, una jugada de revés del equipo antigüeño, pasando bajo la canasta y tirando de revés para evitar la defensa, el bloqueo. Lanza Mario Reyes y lamentablemente falla, pero realmente ha sido una noche espectacular para él. El equipo antigüeño tratando de atacar la pintura y luego falla, y el desdoble rápido del equipo sololateco. Bueno, en estos momentos fallar puede ser el final catastrófico para el equipo sololateco o la ganancia. ¿Cómo observa el partido Antonio Litro Romero? Emocionante, ingeniero, emocionante, porque estamos a pocos minutos de que termine. Walter Urizar ha solicitado un tiempo fuera, sin embargo se viene el disparo de 3 de Antigua. ¡Adentro! 74 para Antigua, 71 para Sololá. Un tiempo de descanso. Se fue arriba Antigua, Doctor Turcio. No, definitivamente el marcador por 3 puntos más. 71-74 gana Antigua por este lanzamiento de 3. Pero lo importante es que se está viendo una mala defensa del equipo de Sololá dentro del el área gris. Donde están manejando, están dejando muy solo a los jugadores que están en el perímetro del tiro de 3. Lo importante dentro de esto es que tienen que mejorar este tipo de situaciones, ¿o me equivoco, ingeniero Teo? No, por el contrario, doctor Turcios, la defensa es importante en el básquetbol, y cuando descuidamos la defensa, pues lo que sucede es que podemos estar anotando, pero al mismo tiempo nos están anotando, y es imposible quitar un marcador contrario de esa manera. Tenemos que centrarnos más en la defensa, y la Antigua lo sabe porque está atacando la pintura. Así es que continúa el partido y las emociones en el gimnasio municipal de Sololá. Siempre por TX Deportiva, Antonio Litro Romero. Compartimos pasiones, 41 segundos por jugar. Tiene que aplicarse al máximo el equipo sololateco si quiere primero emparejar y después ganar. Se viene el Chispa con el número 30. Se viene el Chispa jugando con Monterroso. Monterroso que juega, dispara adentro. 73 para Celelá, 74 para Antigua. Se viene la Antigua nuevamente en el ataque. Se viene el número 6. Viene disparo, jugada bajo el tablero, no hay nada. Se viene Cárdenas con González. A ver qué hace, pierde el balón. Y el balón favorable para Sololá. Se viene la oportunidad para Sololá, doctor Turcios. No, definitivamente, esta es la jugada que tiene que marcar la diferencia entre el terreno y el juego. Aquí 16 segundos por jugar, 16 segundos, 16. Aquí es donde verdaderamente se mira la actividad estratégica del entrenador para ver qué tipo de jugada es la que se va a realizar, ya que la posición del balón, me imagino que va a ser ya de la cancha ofensiva del equipo de Sololá para estar más cerca del tablero. Ingeniero Teo. Claro que sí, ahorita es importante que el equipo sololateco anote, ya que tiene posesión sobre la pelota. La decisión está entre, faltan 16 segundos y vamos 74-73. Si perdemos el balón, posiblemente el profesor Urizar mande a hacer una falta para hacer tiros y con la posibilidad que pueda fallar el equipo antigüeño, porque con 16 segundos
un tiro de tres, pues casi finiquita el partido. Entonces, ahorita lo importante es que anote Sololá y que luego trate de recuperar rápidamente la pelota. Es así, Antonio Lito Romero, por TX Deportiva. Compartimos pasiones. Tiene la posibilidad Sololá de poder, como dijo el ingeniero Tello, en 16 segundos hacer una jugada de estrategia que le pueda dar el triunfo. Balón favorable a Sololá, 16 segundos. A ver qué pasa, doctor Turcios. No, definitivamente ese es el tipo de actividad de estrategia que tiene que hacer, ya sea un balón de una canasta de dos o una canasta de tres. Ahí está la situación. El equipo de Sololá hizo una falta ofensiva. El balón pasa a 9 segundos, 9. A propiedad del equipo de Antigua. Dentro de las situaciones para que este tipo de 9 segundos para que termine el juego. Dentro de este tipo de situaciones hay una falta que mandó a realizar el entrenador para que Chispa Jerez 8 segundos esté haciendo una falta para que mande una situación de acumuladas, ya que ya tiene el equipo de Sololá a 2 puntos entre dos tiros libres, un punto de diferencia. Esto vamos a ver dentro del juego para el equipo de Miguel González, es el encargado de lanzar estos dos tiros libres, a ver qué es lo que resuelve el equipo de Antigua. Lanza el primero en cesta, 2 puntos de diferencia, tiempo de que falta, tiempo que falta 9 segundos. 8 segundos. 8 segundos, falta para que el partido concluya, van 2 puntos de diferencia, el segundo libre, entra 3 puntos la que toca. Se viene el equipo de Sololá, al final hay una hay una pelota ahí favorable está a Sololá. ¿Están viendo a quién le toca? No, están viendo el reloj, no la toca el equipo de Sololá, el balón está a favor del equipo de Sololá. Están haciendo una conferencia los árbitros para ver qué es lo que deciden, cómo está la jugada, para ver la situación, si hay toque o no toque. Doctor, pregunto. Permítame, esto están haciendo. Pregunto, doctor, ¿y si hay empate? Tiempo extra. O sea que en un partido de básquet nunca puede haber un empate. No. Excelente dato. Gracias, doctor, por capacitarnos. Lo puedo capacitar gustosamente. Mi siempre y cuando sea sin cascarrón. Gracias, eso, gracias. Se están viendo ahí. Así es dentro de la situación. Ahí va, ¿cuántos segundos faltan? Dentro de este tipo de situación, es una jugada de tres seis puntos. ¡6 segundos! 6 segundos, es una jugada de tres puntos que se tienen que armar. Dentro de ahí va Renato con tres. Jeremy con tres. Terminó el partido, señores. Y Antigua vino a ganarle a Sololá 76-73. Terminó el partido, doctor. Sololá no pudo contra la máquina de Antigua, que no vino a entregarse, doctor. No, definitivamente no fue esa su condición. Vino a sacar la victoria. Se notó desde el primer cuarto, haciendo tiros de tres, haciendo los efectivos. Pero definitivamente otra cosa que ayudó al equipo de Antigua fue la mala defensa del equipo de Sololá. Yo pienso que vamos a ir en búsqueda del número 23, el jugador Carlos Cárdenas. Y después nos quedamos con el comentario del ingeniero Tello. Partido cardíaco, ingeniero. Vamos a ir allá con el doctor Turcios, que va a encontrar la entrevista. Vamos a entrevistar de parte de TX Deportiva, de aquí del equipo del departamento de Sololá. Un gusto, tu nombre. Gracias, mucho gusto, Roberto Cárdenas, a la orden. Bueno, Roberto, una preguntita.
¿cómo es que tienes esa habilidad tan, tan fácil de despegar, esa fibra muscular tan rápida? Te elevas muy fácil y la, el desplazamiento en cambios de direcciones, entonces es muy fuerte. Sí, pues gracias a Dios es un don que tengo, es algo que trabajo día con día, es algo que lo entreno porque es mi fuerte, es mi posición y nada. Okay. Este es el resultado del trabajo de todo el equipo, del trabajo extra. Y bueno, gracias a Dios que se nos dio la victoria hoy. No, definitivamente, no solo tienes la rapidez, sino que la actitud de pararte en una línea, armarte rápido y hacer un lanzamiento bastante dentro de la efectividad. Yo pienso que estás entre un 65 o un 70% de efectividad dentro de tus tiros. Sí, como te digo, son cosas que se trabajan. Son cosas que uno trabaja día con día y hay que mejorar. Cada aspecto malo que uno tiene o cada error que uno comete en un juego, trata de corregirlo para estar bien al próximo. ¿Eres oriundo de Antigua o este es extranjero, por otro lugar? No, yo soy de Antigua. Okay. ¿Qué te pareció el juego de hoy? ¿Qué rendiste si fueron ganadores? Sí, la verdad es que un ambientazo, mira. Un ambientazo, Sololá, qué buena porra y qué bueno, fue un gran juego. Venimos a hacer nuestro trabajo, venimos a plantarnos. Venimos a proponer y no venimos a escondernos. Yo creo que esa fue la clave de la victoria. No, definitivamente, y eso lo notamos con la parte efectiva que ustedes tuvieron al principio del juego. Dieron 5 tiros de 3, los 5 efectivos, y ahí fue donde comenzaron a despegar. Lo importante es de que, así como estaba viendo, abrazos, dedos de mano, felicitaciones al equipo contrario, son amigos dentro, fuera de la cancha, enemigos dentro de la cancha, pero no enemigos a matar, sino que enemigos de lucha para hacer un juego limpio. Claro, sí, la verdad es que pues muchos amigos en el equipo rival y como decís, la rivalidad se acaba aquí, allá afuera seguimos siendo amigos y seguimos teniendo aprecio por cualquiera. Perfecto, ¿algunas palabras de despedida para el público de Sololá? Sí, que pues primero gracias por habernos recibido en su cancha y segundo, a ustedes felicitarlos por la transmisión. He visto que son una transmisión muy buena y bueno, ojalá que el baloncesto de Guatemala siga creciendo para que podamos llegar a ser una liga profesional. No, definitivamente eso se trata de este tipo de campeonatos para que el baloncesto suba de nivel. Un gusto, Roberto, que sigas mejorando. Gracias. Gracias, doctor Turcios. Vamos a aprovechar aquí Estamos para platicar con Walter. Antonio Romero, el director técnico de Sololá. Walter, bienvenido a TX Deportivo y G7 Canal. Un partido cardíaco, al final no se pudo. Sí, muchas gracias. La verdad que es una antesala a lo que va a ser el Final Four ya dentro de 20 días. Solo nos quedan 2 fines de semana. Ir a Guastatoya, recibir a un partidazo aquí también a Santa Lucía Cots. Yo creo que se jugó mejor que cuando se jugó en la Antigua, lamentablemente. Un par de errores en defensivos y un par de balones perdidos. Pasa cualquiera, ¿va? Entonces, aquí todos somos responsables del resultado. Se trabajó, los Patojos hicieron lo que tenían que hacer. También Antigua creo que metió las 2 canastas últimas cuando las tenía que meter. Entonces también se debe dar el mérito que vinieron a nuestra casa y sacaron el resultado. Pero creo que estoy satisfecho con el juego de los chicos. Se jugó más en equipo, si te diste cuenta, se está pasando más el balón. Vamos a seguir trabajando la parte física y mucho tiro también, porque tuvimos un par de tiros de 3 que si uno entra, pues creo que ahí está el juego. ¿Qué panorama le queda ahora a Sololá para poder optar al Final Four? ¿Se puede optar todavía a entrar a la final de 4? Sí, yo pienso que ganando en Guastatoya estaríamos clasificando al Final Four juntamente con Santa Lucía, Antigua, Sololá y uno más, que sería Matitlán, creo yo. Entonces, como te digo, ahorita nosotros estamos compenetrados ya en el Final Four, estamos trabajando, vamos a incrementar una sesión de entrenamiento ya para el día viernes, entrenamos martes, jueves, vamos con viernes, para que los chicos pues lleguen con más condición física al Final Four. 18 días en Guatemala, 20 días estamos ya trabajando el Final Four, jueves, viernes y sábado. Con respecto a Michael Borbón, sabemos que está lesionado, ¿te puede contar, pensar vos, para los partidos que vienen con Michael Borbón? Seguramente, él se fue por una lesión, entonces él necesitaba también un poco de desbloqueo mental que tenía por el tema de sentimental de familia, vos sabés. Claro, claro. Pero gracias a Dios,
ya jugó el más del 50% de los juegos. Entonces él seguramente lo vamos a tener en el Final Four y vendrá más fuerte y vendrá a aportar al equipo, porque hoy creo que también nos hizo falta un poco la marca que él jala y sus entradas. Entonces sí vamos a contar con Michael, de estar recuperando de su lesión y un poco de la parte sentimental que tenía también. Walter, un mensaje final para todos los aficionados al básquetbol que nos miran a través de G7 Canal y TX Deportiva. No, pues yo contento. Imagínate, cuando hicieron el gimnasio, es lo mismo que estamos viendo ahora, gimnasio casi a un 80-90%. Estamos contentos que el básquet pues está dando mucha diversión y siempre estamos trabajando con 100%, casi el 80% de oriundos, netamente sololatecos, que es lo que se ha trabajado en el baloncesto, las canteras, las categorías menores. Y hoy, pues, como te digo, el partido estaba para ellos o para nosotros. La fallamos y ellos la metieron, nada más. Gracias, Walter. Muchas gracias. Siempre estamos a la orden como TX Deportiva. Bueno, amigos aficionados, nos vamos con los comentarios finales. Nos vamos con los comentarios finales de los especialistas del baloncesto de TX Deportiva. Vamos a llamar al entrenador de la selección. Perfecto. Vamos a tener una entrevista ahí con el entrenador de selección nacional. Por favor, ahí, Anderson. Por favor, Anderson, ahí. Yo siento que esto es lo más importante dentro de un baloncesto, sí. Bueno, ir fuerte, duro a la disputa del balón, sin ir a tratar de lesionar al jugador contrario. Bueno, yo creo que los árbitros hicieron un buen trabajo, dejaron jugar, dejaron fluir el juego. También los jugadores se comportaron con mucho respeto, hicieron buena defensa, se golpearon, hubo intensidad. Pero lo que usted dijo, la honestidad de jugar, estuvo muy bonito el juego. Yo creo que estamos subiendo el nivel técnico, físico. Los 5 jugadores de selección hicieron una muy buena presentación hoy, tanto David Monterroso como Mario Reyes, los hermanos González y Roberto Cárdenas. Yo creo que esos 5 hicieron parte del show, parte del espectáculo, y están demostrando lo que están trabajando allá en selección. No, definitivamente eso es lo más importante, el trabajo que se da no solo a nivel del equipo local, sino que a nivel de una situación más grande como es una selección nacional. ¿Cuánto tiempo llevas, hablando de selección, cuánto tiempo llevas entrenando a la selección? Bueno, ya estoy cumpliendo 8 meses, ya 9 meses estoy cumpliendo ahora. Yo creo que la federación nos ha apoyado, tratando de mejorar el baloncesto, y gracias al respaldo de ellos yo creo que lo estamos logrando. No, definitivamente esa es parte importante dentro de un desenvolvimiento y desarrollo a nivel internacional de una federación, no necesariamente de un jugador, sino que del equipo completo, para que un desenvolvimiento y un éxito a nivel internacional. Así es, le cuento, tenemos 28 jugadores en 3 líneas, entre los 16 a los 30 años, donde estamos trabajando con esos 28 jugadores, trabajando su aspecto físico principalmente, su parte técnica, su alimentación. Estamos tratando de hacer un trabajo bastante científico, bastante estudiado, y si no tuviéramos el respaldo de la federación, pues yo creo que no lo podríamos lograr,
y estamos dando pasitos pequeños, bien firmes, y se está reflejando, ¿verdad que sí? No, definitivamente, además de tener toda esa situación de el aspecto técnico, el aspecto táctico, la alimentación, el desarrollo muscular, el cómo va el comportamiento psicológico de los jugadores, porque eso es bastante importante dentro de un equipo también. Bueno, es algo que hemos mejorado mucho. Usted lo dijo ahora en el juego, usted los vio jugando fuerte, agresivos, golpeándose, y usted no vio ninguno reclamándole al árbitro. No hubo desmanes al árbitro o malas reproches al árbitro. Mentalmente yo creo que hemos crecido mucho también, parte del trabajo. Se ganó por 3 puntos, Antigua le ganó por 3 puntos a Sololá. Vimos un Miguel tirando tiros libres en un momento importante, anotando los tiros libres. Un David Monterroso en un momento importante, metiendo los libres, juego con presión. Yo creo que la parte psicológica ha crecido mucho, tenemos que crecer más. Somos una selección muy novata, no tenemos tanta experiencia a nivel internacional. Por eso estamos apostando mucho en la parte psicológica, estamos haciendo un complemento, tanto lo físico como lo psicológico. El aspecto técnico pues lo estamos desarrollando, creo que es más fácil de desarrollo. Pero sí, la parte psicológica, tenemos en el cuerpo técnico, tenemos una psicóloga que nos lo permite la federación también. Entonces es un punto o es un departamento que lo venimos trabajando ya hace 2 meses muy fuerte. Desde el año pasado, pero hace 2 meses ya enfocados en el juego, en los Juegos Centroamericanos. Esto es bastante importante la situación. Una pregunta así, jalada del bolsillo, como quisiera rodear. ¿Cómo fue que viniste a ver este juego? ¿Era el más interesante de la jornada? ¿Era por qué? Es decir, de este tipo de situaciones influye bastante la visión que tiene un entrenador de selección nacional para venir ir a ver un juego específicamente. Bueno, tratamos de ir todos los fines de semana a un lugar diferente, ¿verdad? Ir a apoyar la sede. Definitivamente este era el partido de la jornada, tanto por lo que hizo Antigua allá en Antigua contra Sololá y por lo que quería Sololá. Aparte que me gusta, la comunidad me encanta venir acá también, pero sí era un partido muy importante que queríamos ver el desarrollo de los jugadores de selección, cómo se iban a comportar en este tipo de juegos de presión. Lo hicieron bastante bien y, como le digo, anteriormente tratamos de andar en todas las sedes, todos los sábados, es parte del trabajo de federación. Entonces, hoy nos tocó acá, ya es la 7ª jornada, 6ª jornada, si no me equivoco, y estoy por acá y lo disfruté bastante y estoy muy contento y emocionado lo que estamos viendo. Ya lo dijiste al principio de la entrevista, ¿te gustó cómo, cómo respondió el público de Sololá y el público que vino de Antigua? Uh-huh. Es decir, también esta es otra de las cosas que se tiene que dar algún comentario. ¿Qué opinas de ambas barras? Contento porque hay mucho respeto, creo que lo están disfrutando. En el momento que se quisieron salir de tono, los árbitros pues llamaron la atención y entendieron. Yo creo que hay directrices muy buenas que están atendiendo las barras, pero lo más importante fue cómo lo disfrutaron en ciertos momentos, cuando Sololá se iba arriba, cómo lo apoyaban, cuando Antigua se iba arriba, cómo apoyaban siempre a Sololá, la poquita gente de Antigua que vino, cómo lo disfrutó. Yo creo que las barras se comportaron a la altura, lo disfrutaron. Ojalá volvamos a ver esto en todos los gimnasios, que se siga llenando cada vez más y que se siga aportando como están aportando. En realidad, siempre a las barras, de verdad que sí. Ok, otra pregunta también. Con respecto a tu carrera deportiva, ¿dónde has jugado? ¿Qué equipos? ¿A qué nivel? Esta es otra de las situaciones también. Bueno, en Costa Rica tuve la bendición de jugar bastante a nivel de liga menor, al nivel de liga mayor. Ya como entrenador he tenido las oportunidades, las bendiciones de dirigir en El Salvador, en Nicaragua, en Panamá. He tenido oportunidad de hacer otro de tipo de cursos internacionales también. Y pues ya hace unos 20 años, 20, sí, más o menos 20 años, compití mucho con Omar Morales a nivel de CODECAER, el gerente general de la federación. Tenemos un respeto muy grande los dos, hace mucho tiempo nos conocíamos y él pues venía siguiendo mi carrera. Ya me había invitado hace 2-3 años, pero no podía porque tenía un compromiso en El Salvador, en la liga profesional. El año pasado ya habíamos hablado un par de veces, me invitaron a un festival, les gustó el trabajo, siguieron viendo mi currículum. Se presentó la oportunidad para venir acá, él me dio la oportunidad junto con los demás directivos y aquí estamos trabajando y dándolo todo por Guate, ¿no? Tratando de mejorar y aprovechar al máximo la oportunidad que nos están dando como cuerpo técnico, dirigir una selección
a nivel mundial, no es cualquier persona que lo puede hacer, entonces tenemos que comportarnos y trabajar a la altura y dar el 100%, más del 100%, para dejar un buen trabajo y que la decisión que tomaron de escogernos o darnos esa oportunidad, pues sea satisfactoria al final para todo Guatemala, ¿no? No, te agradezco por haber accedido a la entrevista que te estamos dando aquí en el terreno de juego. Ahora, algunas palabras de despedida para el público de Sololá. No, felicitarlos, que sigan apoyando el programa Baloncesto, está creciendo, están mejorando, meterle más ganas, nada más, tener paciencia. Yo creo que las cosas van a ir mejorando, el equipo va a llegar al Final Four, hoy demostraron una cara importante, entonces yo creo que sigan haciendo lo que están haciendo, más entusiastas, más apoyo, y vamos a tener un mejor baloncesto en un par de años, creo yo. Ok, gracias, te lo agradezco. Feliz noche, un buen viaje de regreso. Con cuidado siempre. Gracias a ustedes por esta asistencia, por esta visión que tenemos dentro de TX Deportiva para una mejor situación, como escucharon ustedes, un desarrollo tenaz y exhaustivo hacia el deporte del baloncesto a nivel no solo local de aquí de Sololá, sino a nivel nacional de la República de Guatemala. Me despido de ustedes, Adolfo Turcios, gracias a Antonio Litro Romero, TX Deportiva, por esta invitación que tuve para esta noche. Les dejo para las palabras de despedida del ingeniero Tello. Ingeniero. Muchas gracias, doctor, y afición deportiva. Muchas gracias también a Antonio Litro Romero por invitarnos a compartir hoy esta emocionante velada de básquetbol, con la que nos vamos bastante satisfechos y nos vamos conformes con el resultado, porque al final y al cabo el deporte es competencia limpia y honorable, y pues gana el equipo que tiene el mayor mérito para hacerlo. Y entonces felicitaciones también al cuadro de la Antigua Guatemala y al cuadro sololateco, pues también hicieron lo mejor para la representación de nuestro departamento. Estamos conformes y agradeciendo a Dios y a todos ustedes por su atención a este espacio deportivo. Muchas gracias a don Antonio Litro Romero, vuelvo a reiterarle mi agradecimiento, y al doctor Turcios por haber compartido esta noche, y esperamos que sigamos compartiendo. Así que de mi parte, tengan una muy buena noche y con permiso. Gracias, ingeniero Roberto Tello, gracias, doctor Turcios, ha sido un placer para este su servidor haber compartido esta velada de baloncesto desde el gimnasio de Sololá. Pues solo me queda agradecerles y esperar que en un futuro podamos compartir otras transmisiones con toda la gente que nos observa a través del canal de G7 en Facebook como G7 Canal Oficial, y también a través de la página de TX Deportiva. Por hoy les agradecemos su fina audiencia y solo nos resta decirles y desearles una muy buena noche de sábado. Así es que hasta la próxima. Con permiso.